lo opuesto. Bienvenidos a su programa Food Fem, Pasión Food Fem, donde hablamos los mejores contenidos del Campeonato Nacional Femenino 2019, noticias nacionales, internacionales, anécdotas, historias y entrevistas en vivo que de seguro usted está esperando. Soy Javiera de la Peña y desde los estudios de la casa de nuestro amigo Jerko Senkovic damos inicio a Pasión Food Fem. Como siempre me acompañan dos grandes. Conmigo, Coco Golsi, esta de la... Hola, hola. Bienvenidos a otro capítulo de Pasión Food Fem, donde llevamos toda la actualidad del fútbol femenino nacional e internacional. Noticias, estadística, datos y, por supuesto, siempre invitados a los que vamos a llenar de preguntas. Amigo Jerko Senkovic, ¿a quién tenemos de invitado hoy? Hoy a Omar Droguet, director de Palestino Femenino, amigos de Pasión de Hincha, en su programa Pasión Food Fem, como un cuarto programa. Así que se viene recargado y con hartas noticias nacionales e internacionales, Javi y Coco. Así es, tú lo has dicho, pero sabemos que tenemos una segunda rueda de este Campeonato Nacional Femenino 2019. Recordemos que la primera terminó la semana pasada. Este fin que aconteció, que estuvo realmente maravilloso, muy soleado para todas las personas que disfrutaron del fútbol femenino, nos vieron por ahí en grandes canchas. Me gustaría saber, ¿qué se espera, querido amigo Jerko, para esta segunda rueda? Se espera mucha competitividad de parte de Santiago Morning, de Colo-Colo, de Palestino, siendo que se reforzaron con grandes jugadoras. La vuelta de María José Rojas al cuadro de las Bohemias, algo sorprendente. Suelen Galás, Karen Araya por parte de Colo-Colo, la mexicana Perla Monores, junto a Yesenia Paloma López y Rocío Soto, quien vuelve como hija pródiga al club de Macul. Ah, tenemos harta gente que se está incorporando a estas segundas ruedas. Amiga Coco, dígame, ¿cuál es para ti tu equipo mejor expectado para esta segunda rueda? Bueno, no está difícil ver dónde está la pelea. Los primeros tres puestos sigue estando Santiago Morning, Colo-Colo y Palestino. Tres equipazos que han demostrado la superioridad tanto en la primera rueda como ya en este primer en el primer partido de la segunda rueda, que los tres equipos se fueron con una victoria. Así que comenzaron con el pie derecho. Está, bueno, bastante discutido. Quiero empezar a ver esos duelos, quiero ver Santiago Morning Palestino, quiero ver Colo-Colo Palestino, Colo-Colo Santiago Morning, y ahí viendo, porque la diferencia de puntos es muy poca y muy estrecha. Entonces son tres equipos que además que se reforzaron de una manera impresionante para esta segunda vuelta. Palestino, por supuesto, esperando ver qué sucede con este cupo a la Copa Libertadores, lo mismo Colo-Colo, pero se reforzaron de todas maneras. Ya jugó Karen Araya, creo, el fin de semana pasado en Santiago Morning. Creo que ya tuvo minutos la jugadora. Quizás como tú, fue su reincorporación antes de tiempo. Claro. Alcanzó a entrar en la primera rueda. Así que ahí vamos a estar revisando cómo estuvo ese... Bueno, 9-0 ganó Santiago Morning. Ya vamos a repasar la... Eso es Santiago Morning, claro. Claro, Santiago Morning. Lo bueno en cierta medida lo que pasó con el Mundial es que también se abrió de una forma impresionante para que los fichajes que volvieran a nuestro país fueran mucho más fuertes y también el Campeonato Nacional Femenino, en cierta medida, tome mayor fuerza de la que ya había tenido hasta ahora. Tenemos que decirlo, es un boom y se está generando una moda alrededor del fútbol femenino que yo creo que ya no tiene por dónde parar. Tenemos algunos resultados de este campeonato 2019. Vamos a comenzar por la sub-17. Me gustaría, Jerko, que me comentaras cuáles fueron los encuentros. ¿Por dónde partimos? Partamos con la serie adulta de la primera... No, con la 17, con la sub-17. Primero sub-17. Vamos con Cobresal, que venció 1-0 a Fernández Vial con gol de Natalia Lizana en el Estadio Municipal de Puente Alto. Una gran victoria para el cuadro de Rodrigo Rojas. Segunda victoria al hilo en lo que va del torneo. ¿Quién más tenemos? Bueno, tenemos también el resultado entre Palestino y Universidad de Chile con el triunfo del equipo de la Universidad de Chile por 3-1 al equipo de Palestino, Jerko. Si tienes tú los datos específicos de los goles,
vamos a repasar lo siguiente, porque vamos a terminar con los partidos que estuvimos nosotros viendo el fin de semana, por supuesto, como fue Colo Colo Universidad de Concepción, pero ya vamos a repasar esos goles. En Palestino la U convirtió a Michel Salazar para las árabes, a Elín Díaz con un doblete, y también para la escuadra de Raúl Aburto convirtió Natalia Pino para sellar el triunfo de la escuadra azul en el complejo deportivo municipal de La Cisterna. Ahí donde estuvo Pasión de Hincha transmitiendo los dos encuentros, tanto de las adultas como sub-17 de Coco y Javi. ¿Cuáles otros resultados tenemos para la sub-17? Bueno, también se enfrentaron este fin de semana Deportes Antofagasta y Audax Italiano. Esto fue en el norte de nuestro país, donde ganó Audax Italiano por 2-1. Repasemos los goles con el señor Gol, que es el que tiene los datos. ¿De quién fueron los goles? Priscila Hidalgo para el equipo de la Perla del Norte, que son las Pumas de Antofagasta. Kelly Acosta con dos tantos le dio el triunfo al equipo de Michael Abusleme. Era un partido vibrante, por lo que me contó Mauro Ríos, el reportero gráfico de Familia Puma. Un cuadro de las Pumas que dominó todo el primer tiempo, pero ya en el segundo tiempo Audax Italiano aumentó sus líneas futbolísticas junto a la intensidad para llevarse los tres puntos de oro vitales para la región metropolitana. ¿Qué otro encuentro tuvimos en la sub-17? También tuvimos Everton 3, Católica 2, por ejemplo. Anotaron Agustina Moya, Valentina Delgado y Milenka Páez, que celebraron en la escuadra las ruleteras. Perfecto. Y Miguel Cortés en dos apariciones concretó en el conjunto de las precordilleranas. Este partido se realizó en el estadio Ítalo Camposto. ¿Alguno que nos quede por ahí en el tintero de la sub-17? También el partido de Santiago Morning, que venció por 3-2 a Santiago Wanderers. Javiera Ramírez con dos tantos, Isidora Arcos para el conjunto de Andrea Mardones. Maylen Díaz y Kathleen Brand acortaron las cifras en el equipo de las Caturras. ¿Algún otro? Y en el otro partido donde también estuvimos, colocó los 5 en la Universidad de Concepción 0. Elisa Durán, Kissy Cortés en dos apariciones, Anaís y Fuentes y Nayeli Lorca decretaron para el conjunto del cacique en la cancha sintética del Estadio Monumental, en un partido extremadamente vibrante de principio a fin, con un primer tiempo completamente parejo entre las escuelas de Colo-Colo y del Campanil, sobre todo en base a la posición del balón, a las reconversiones ofensivas. El audio de Conce tuvo para concretar ahí ante la portería de Daniela Rojas, pero Colo-Colo ya en el segundo tiempo, o sea, hasta al final del primer tiempo, que el gol fue a los 41, ahí convirtió Elisa Urán para obviamente desmemoronar el rendimiento del cuadro del Campanil, sobre todo en el segundo tiempo, Coco. Sí, un Colo-Colo maravilloso, o sea, se jugó Elisa Urán, crack total, la jugadora de las guerreras del cacique. Lo que yo vi fue que sí, lo único que le faltó a Universidad de Concepción fue la delantera. No encontraba, no había juego, no alcanzaba a llegar ninguna de las jugadoras que estaban encargadas del ataque en el equipo del Campanil. Sí lo pudo aprovechar bien Colo Colo, teniendo, bueno, a esa figura que es Elisa Durán, lo que es Elisa Durán para Colo Colo sub-17, y esperar, bueno, que esto siga mejorando. Vamos a revisar la tabla igual para que la dejemos ahí, la gente empiece a verla mientras comentamos lo que está pasando, bueno, cómo se viene la segunda fecha ya de este campeonato. ¿Cómo crees que van a seguir ejerciendo el dominato las muchachas de la sub-17? En esta, al menos, segunda parte. Para mí van a seguir dominando las cuadras de Colo-Colo y la Universidad Católica. Pero ahora hay un nuevo puntero. Colo-Colo se sumó como líder de esta categoría juvenil tras superar por un punto a la Universidad Católica, que perdió, lamentablemente, ante la escuadra, obviamente, de la que estábamos hablando hace muy poco, que era que haya perdido más que nada por 3-2 en sí. Ahí también un poco lo que hablaba el director de Concepción, que nos comentaba que profe en realidad el profe Nixo, que es muy difícil, que en realidad cuando uno ya está ahí en la propiamente la cancha, ya con la segunda rueda, se da cuenta que el trabajo que han generado y
material, que puedan estar más veces de cantidad en la cancha, que en realidad tengan luz, que tengan las comodidades para poder entrenar, hace que finalmente un equipo sí pueda tener una mejor expectación dentro de la cancha que el resto de los equipos. Así es. Bueno, vamos a repasar un poco cómo quedó la tabla de la categoría sub-17. La tenemos por ahí, se está mostrando en este momento. Está mostrándose en estos momentos para la gente, para que ahí vaya, bueno, lo que decía Yerko, Universidad de Católica terminó primera en la primera rueda, valga la redundancia, pero ahora la perdió. Hay una diferencia de un gol con Colo-Colo, que asume el liderato en esta categoría sub-17. Everton, bueno, detrásito de Universidad Católica en el tercer puesto con 27 puntos y en el cuarto lugar Deportes Iquique, que también ha mostrado un desempeño muy bueno en lo que fue la primera categoría. O sea, se ha mantenido en el cuarto lugar, está dentro de lo que van a ser los playoffs ya. Buen fútbol muestra Deportes Iquique siempre. Universidad de Chile, lo mismo, también está ahí peleándose el cuarto puesto. En el sexto lugar, Santiago Morning queda en la categoría sub-17. En el séptimo, la Universidad de Concepción con 18 puntos. Audax Italiano en el octavo con 18, también diferencia de partido jugado, solamente la diferencia. Recordé que hay un partido que estuvo, que no se jugó este fin de semana. ¿Cuál fue, Yerko? Fue el Cody Iquique frente a Deportes Temuco, producto de que Temuco no pudo viajar a la ciudad nortina, ya que no tenía como el dinero para poder solventar ese viaje y poder viajar a la región de Tarapacá. ¿Y eso pasó por algo en específico? Más que nada por un... No estaban las condiciones como a nivel económico, ya que la propia dirigencia de Temuco prefirió darle la prioridad al equipo que juega la primera vez. Bueno, la prioridad está para ellos. Así es. Bueno, lo sigue el Palestino con 9 puntos. En el número 10, Deportes Antofagasta. Fernández Vial con 11. Deportes Temuco con 13. Cobresal en la posición número 13 con 9 puntos. Y en la cola, al último, Santiago Wanderers con 7 puntos. Yerko. Completamente una sub-17 que ha estado bien reñida. Sobre todo ahí Everton y Deportes Iquique, que están peleando palmo a palmo. Y ojo que se puede meter también la Universidad de Chile y Santiago Morning, que están dando mucha pelea en el inicio de esta segunda rueda. Bueno, los partidos que nosotros fuimos este fin de semana fue específicamente ese, el de Colo-Colo con Universidad de Concepción, donde sí vimos, bueno, el profe Nilsson nos dijo algunas cosas, nos explicó, trató de decirnos qué era lo que pasaba cuando se trabajaba con niñas también tan, bueno, pequeñas. La sub-17 tiene jugadoras que son muy pequeñas, que les cuesta trabajar, lo que hemos hablado siempre, el tema de la frustración. Así que eso igual le ha afectado un poco a Universidad de Concepción, que sí mostró muy buen desempeño. Le faltó el gol, que es lo que al final hace que el partido se gane o se pierda. Ahí entre lo que tú dices, Colo-Colo y Universidad de Concepción, el partido estuvo bastante dominado hacia Colo-Colo. Aunque el primer tiempo estuvo bien parejo, sobre todo en llegada a portería, la Universidad de Concepción dice que igual se plantó de manera ofensiva durante el primer tiempo, hasta el gol de Lisa Oran en sí. En sí las sub-17 están bastante equilibradas, ¿o no? Sí, es distinto. Bueno, depende, porque hay, por ejemplo, ahora fueron 5 goles. Bueno, en sí en el fútbol femenino se da que hay mucha diferencia. Sí, claro. Se juega harto al arco, así que eso es otra cosa que llama mucho la atención, porque no es normal que veamos en un partido de la masculina diferencias de goles de 5, 6 o 9-0, 13 en algunos casos. Así que, sí, uno dice fueron 5 goles, pero en verdad, primer tiempo un poco equilibrado, pero Universidad de Concepción necesita una delantera, así es el tema. Falta alguien que sea capaz de atreverse desde distancia, que pueda llegar a los balones, que acompañe también a la otra jugadora, porque estaba sola casi la ofensiva, no había en verdad, no había. Y no entre había. Eso yo también creo que un poco el llamado es como ese nivel actitudinal emocional, que en realidad está bien, es Colo-Colo, pero es Colo-Colo, es un equipo más. Eso no significa que en realidad quizás por tener un título, por tener un nombre, va a tener la significancia de que sea más rápido, más eficaz, que tenga mejor llegada, tenga más pase. Finalmente todo eso es algo
algo técnico y táctico que se puede trabajar. Por lo tanto, la invitación es que las escuadras de la sub-17 tomen todo ese valor que tienen y realmente quieran ejecutar la instancia de gol. Siempre se ha sabido que, aunque cueste con trabajo, siempre se logran cosas positivas, ¿verdad? Me gustaría saber en esto de ayudemos al director técnico de las escuadras que nosotros, porque bien ustedes saben que nosotros estamos transmitiendo todos los sábados y domingos lo mejor del Campeonato Nacional Femenino a los lugares donde nosotros podemos tener el acceso y podemos llevarlo también a sus casas. De estos partidos que vimos, me gustaría que me dijeran, a nivel general, ¿qué es lo que deberían de mejorar estas escuadras de la sub-17? Bueno, en este caso con Universidad de Concepción, lo que comentábamos, tácticamente es bueno el equipo, pero lo que falta es alguien que defina. Es muy importante, una de los jugadores, bueno, todos los 11 en verdad son muy importantes, pero sin el gol no hay triunfo. Así que es muy necesario un delantero, una persona, una mujer, una delantera que pueda llegar al arco, que llegue a cualquier arco, porque también eso es lo otro. Tenemos que llegar al arco de cualquier equipo. Si bien la portera me tapa o no me tapa el balón, pero yo poder llegar. Un equipo que logre cohesionarse para que sea esa jugadora la que llegue al arco y ejecute. Sí, porque hay que poner el trabajo en equipo. Así es, ¿verdad? Es trabajo en equipo, parte sí. Desde atrás. Pero cuando falta alguien, porque si hay veces que decimos, Cobresal falla por la banda izquierda. ¿Por qué? Porque no tiene una lateral izquierda que pueda ir al ataque. ¿Entiendes? Entonces, sí. Eso es lo que le pasa. Solamente necesita una delantera el equipo de Universidad de Concepción, porque dentro de lo demás está todo, creo que está todo controlado. Y me gustaría saber, a nivel físico, ¿tú crees que debe haber algo que deben mejorar las chiquillas? Que tenga que ver, por ejemplo, con la resistencia, la velocidad, la fuerza, bueno, la flexibilidad dentro del juego. Bueno, lo vemos el día sábado, hubo un sol, estuvo muy rico el clima, y eso, escuchamos por ahí también esa situación, que el sol también afectó en el rendimiento de los jugadores. Sí, eso es muy cierto. Porque se preparan constantemente para estar en frío, ya, sol está bien, qué rico, lo disfrutamos, pero ahí tenemos que contar que uno en invierno suele tomar menos agua, no debería ser, pero pasa, le pasa a todo el mundo, entonces sufre más rápido la deshidratación, se cansa mucho más, y ahí comienza todo lo que puede hacer que retroceda, porque las muchachas pararon los ambos partidos, ambos días, pararon porque tenían que ir hidratándose, claro. Y eso le daba también posibilidad al otro equipo de rearmarse, de descansar, de mirar dónde estaba fallando y entrar. No lo supo aprovechar bien, pero netamente por el hecho que no tiene una delantera a la que le pueda alimentarle con esos balones para que pueda llegar al arco. Respecto a lo que tú dices de esta formalidad de tener que detenerse en ciertas veces a tomar agua, que fueron bastantes, yo creo, también para este fin de semana, Yerko, ¿podrá influir en el rendimiento o en la actitud de las estudiantes luego de estos pequeños breaks de tomas de agua? Por supuesto que sí, porque cuando hay momentos de hidratación entre los dos equipos, las ideas se pueden desordenar y se pueden ordenar para un equipo que puede ir perdiendo o empatando. Y así se vio reflejado que Palestino en el primer tiempo, con ese momento de hidratación, empezó a aumentar la intensidad, también el fútbol, las reconversiones ofensivas, también el trabajo en las coberturas, estar mayor ordenado tanto en materia defensiva como ofensiva para realizar un mejor partido de lo que llevaba hasta esos 25 minutos del primer tiempo, Cuco y Javi. Respecto, por ejemplo, a lo que tú dices, ya esto podría incidir emocionalmente o actitudinalmente dentro de la creación si hay una toma de agua. Si, por ejemplo, están los apoderados afuera y ellos están gritando hacia dentro de la cancha y además las estudiantes están escuchando al profesor que también le están dando indicaciones, ¿eso también puede afectar el lado creativo de las estudiantes dentro de la instancia de juego? Pues para mí sí, porque puede, como lo decía, puedes ordenar un poco al equipo que puede ir ganando y obviamente hacer concentrar al equipo que va perdiendo y poseer una mayor inteligencia, una mayor astucia para poder dar vuelta, por qué no, el marcador de ese encuentro, que era hasta ese momento 1-0 a favor de la Universidad de Chile.
Ahora, a nivel actitudinal y emocional, creo que vimos bastante, un poquito de frustración este fin de semana de algunas de las estudiantes. De repente, ok, podemos no estar de acuerdo, yo pensaba, con las juezas, con lo que están dictaminando en el momento, claro. Pero propiamente tal, ellas son las personas que están ahí. Entonces, ellas lo que están haciendo es... Lo que ellas están haciendo de la parte, discúlpenme, actitudinal, de la parte actitudinal es perder. Amiga, se me fue la. Lo siento. No, a lo que lo siento, que... pero me voy con los saludos. Agradecemos a todas aquellas personas que se están sintonizando con nosotros a través de nuestra plataforma Pasión de Insta. Recuerde que usted también puede dejar sus opiniones, comentarios respecto a todo lo que estamos hablando. Vamos a dar un saludo cariñoso a Marco Antonio Celedón, que como fue el primero en comenzar y nos preguntaba si acaso nos habíamos quedado dormidos. No, amigo, lo que pasa es que nos estamos conectando con las personas de a poco para que se fueran incluyendo a nuestro programa. Vamos a dar un saludo también a Manuel Urrutia, que dice: saludos, muchachos, que están esperando al crack de Omar, que ya llegó a nuestras dependencias y pronto daremos la bienvenida para que esté con nosotros. Matías López nos preguntaba: el partido entre Colo-Colo y Palestino, ¿se jugará con el plantel completo? ¿Los refuerzos que están llegando se van a utilizar en esta segunda rueda? ¿Se pueden utilizar? ¿No se pueden utilizar? Bueno, eso lo podemos dejar. Es algo que vamos a hablar más adelante. Recuerde que acabamos de terminar la categoría sub-17 y aún nos queda la categoría adulta para poder entrar en conversaciones. También queremos saludar a Carlos Alberto Tolosa, que dice: ya, Vial, vamos con toda esta rueda. Saludos de Sebastián López. Natalia Andrea, que dice que le encanta el programa y el apoyo que se le está entregando a la femenina. Carlos Alberto Tolosa nos dice: esta semana, ¿sabe qué comienza? La sub-15 femenina, con los 6 equipos, para que todas las personas entonces estén pendientes, también nos hagan llegar sus informaciones, porque usted también puede ser periodista deportivo de este programa Pasión Foot Fem. Agradecemos también a Jaime Fuensalida, que nos entrega un abrazo también para cada uno de ustedes. Recuerde entonces conectar con el hashtag Foot Fem de Pasión Foot Fem de Pasión de Incha. Nos vamos rápidamente con una entrevista. Con una entrevista para de la jugadora, claro, de Palestino, Sacha Carrasco. Por favor, póngale play, tío. Tío Facha, le dicen a sí, ella. No se desconecte, ya volvemos. Bueno, aquí estamos en el complejo deportivo del Estadio Municipal de La Cisterna. Fue derrota para Palestino 3-1 ante Universidad de Chile en la categoría sub-17. Estoy aquí con Sacha Carrasco de Palestino. Sacha, buenas tardes, gracias por acceder a esta entrevista con nosotros. Bueno, no fue el resultado que esperaban. Buenas tardes, sí, no fue el resultado que nos esperábamos, pero igual estuvo muy complicado. Sí, estuvo muy complicado. ¿A qué lo atribuyes tú? ¿Puede ser quizá un tema técnico? ¿Fue simplemente algo de ímpetu? ¿A qué atribuyes tú que se les complicara tanto contra la U hoy día? Más técnico, porque nos sacamos, hacemos mucho físico en la semana para que sigamos más adelante, pero ahora nos faltó técnico, sí, técnico. O sea, ¿sientes que lo que fue Universidad de Chile la superó en lo técnico y en lo táctico también hoy día? Sí, y más los nervios, porque si le ganábamos íbamos a estar al tiro a los playoffs porque quedábamos un punto de ellos. Exacto. Ahora esto ya es la segunda caída consecutiva, considerando lo que pasó la semana pasada con el Code y Kike en sí. Exacto, así mismo fue. Entonces ahora, ¿cómo enfrentan este panorama? Iban con un muy buen momento y ahora son dos derrotas al hilo. Sí, pero estamos, yo creo que el profe va a ser lo más táctico, no va a ser mucho físico, como porque hemos hecho mucho físico en realidad. Y nada, pues para ahora nos toca UD Conce, vamos a ganarle allá de visita. Vamos a darlo todo, de nuevo. Bueno, Sacha, la cámara de Pasión de Hincha es toda tuya. Los saludos que quieras mandar. Un saludo para mi mamá, que está yendo, y gracias a todos los que ven Pasión de Hincha. Vean Pasión de Hincha. Bueno, ahí estaba Sacha Carrasco, jugadora de Palestino, y háganle caso, vean Pasión de Hincha para que sigan viendo a las jugadoras de Palestino, a las jugadoras de Universidad de Chile y de todas las ramas del fútbol femenino adulto y sub-17.
en tu programa Pasión Food Fem. Recuerda que puedes incluirte también a nuestra conversación y a este programa porque tú también eres parte de esta casa. Recuerda que este Campeonato Nacional Femenino 2019 no se hace tan solo con las estudiantes ni sus directores técnicos, sino también a través de todas las personas que se comprometen a ver este gran proyecto de Pasión Food Fem con lo mejor del Campeonato Femenino 2019. Tenemos noticias, tenemos historias, tenemos anécdotas, pero aún no hemos terminado las categorías. Vamos a continuar con la categoría adulta, que es lo que tenemos para estos 15 minutos de ronda. Me gustaría saber rápidamente quién fue o cuáles fueron los encuentros de este sábado y domingo para la categoría sub. Para la categoría adulta. Subgrande. Subgrande. Son grandes. Bueno, ya tuvimos el encuentro entre Cobresal y Fernández Vial. Esto fue en el Estadio Municipal de Puente Alto, donde Fernández Vial le ganó otra vez parte con otro partido perdido. Cobresal, esta segunda vuelta, terminó último en la tabla. Continúa en la cola, sin goles marcados. Y Fernández Vial, que marca 5 goles. Con a los 14 minutos, Natalie Vega abre la cuenta, a los 19, 5 minutos después nomás, Consuelo Tapia, otra vez bate la portería del equipo de Cobresal, Dani Raikawin a los minutos 35 y en el minuto 40, Francisca Irribar, el último gol, Yasmín Gallardo, al minuto 55 y ahí se estancó, porque 55, estamos hablando entonces que al minuto 10 del segundo tiempo se marca el último gol. Y después este ya se congeló. Equilibrado totalmente después entonces el partido. Así es. No hubo ninguna de las que pudo avanzar. ¿Qué más tenemos? Bueno, Deportes Iquique y Deportes Temuco que no se jugó por lo que conversaba Yerko, por gestión, por la fecha que se... No explicó eso. Lo que pasa es que el día miércoles se lanza la fecha. Claro, entonces el equipo no alcanzó a hacer la gestión con el vuelo, porque estamos hablando de que tienen que viajar un día sábado, si juega el sábado el viernes, quedarse, descansar para poder jugar el partido, o sea, claro, hartos días. Entonces, o sea, es un día completo, claro, los que tienen que estar fuera. Como el día miércoles se da la fecha y el jueves recién se ratifica, no tuvieron tiempo de coordinar esta situación. Deporte de Antofagasta, Audax Italiano, partido que se jugó en el Estadio Calvo Bascuñán, donde gana Deportes Antofagasta por 2-0, con goles de Tiare Tapia al minuto 6 y Francisca Olmos por el segundo al minuto 27. Everton versus Universidad de Chile, que empataron a 1 en el Estadio Ítalo Composto. Muy bien. Con goles de Valesca Arias para el equipo Oro y Cielo y Valentina Montenegro al minuto 64 para Universidad de Chile. ¿Tenemos más categoría adulta? Por supuesto. Una goleada de Santiago Morning a Santiago Wanderers, partido jugado en el Estadio Municipal de Peñalolén, que no pudimos ir solo por nosotros, por logística, no alcanzamos a estar en ese partidazo. Claro, por el trayecto. Ganó 9-0 Santiago Morning con no sé cómo decirlo, quintuple de Roselord Borgella, la nueva goleadora del campeonato. Nueve. Cinco goles fueron de ellas Borgella. Daniela Pardo en 2 ocasiones anota. Catalina Carrillo y Laura de la Torre también ponen goles y suman puntos aquí en este partidazo. Con el primer campeonato, la primera rueda termina con Yasmín Torrealba como goleadora. Con esto, Roselor Borgella se queda con el título por el momento, sumando solamente 2 goles más que Yamín Torrealba. Y ese partido es el mismo que nos queda, el último, Palestino versus Universidad de Chile, que estuvimos ahí también. Claro. Partido fenomenal, peleado. Buenísimo. Donde ganó Palestino por 3-1 merecido, con un doblete de Yamín Torrealba, que por supuesto, no porque no sea ya la goleadora, no va a dejar de hacer goles, porque no es así. Y en el minuto 73, Constanza Muñoz pone el 3-0. La Universidad de Chile descontó el minuto 81 a través de Bárbara Sánchez, la venezolana seleccionada nacional de la de Venezuela, que pone que entró, la pidieron, la gente decía que entre la máquina, Bárbara Sánchez, entró la jugadora, pelota parada. Porque su juego es rápido. Así es, rompe ahí
la portería de Fernanda Zúñiga, la portera de Palestino, con el 3-1, gana de todas maneras Palestino. Y el otro partido que estuvimos también fue Colo-Colo versus Universidad de Concepción, partido que se jugó en la cancha principal del Estadio Monumental. Estuvimos en caseta, a lo profesional, a lo que deberíamos estar siempre. Estuvimos el día sábado ahí en el Estadio Monumental, aproximadamente 500, 600 personas acompañaron a la Guerrera Salvas, tanto como a la hinchada de la Universidad de Concepción. Tuvimos ahí unos problemas nosotros para entrar, se nota cómo empieza a aparecer la idiosincrasia, la burocracia, bien digo, sí, cuando se empiezan a masificar estas cosas. Porque nosotras podíamos ir a transmitir sin problema todo el fútbol femenino, lo íbamos, nos hacían entrar, la gente nos conoce. Entonces, ¿saben que estamos ahí para hacer la difusión? No, porque son las que transmiten. Entonces, la gente sabe. Y el día sábado nos costó porque aparece Punto Ticket, esta empresa que hace las entradas para los encuentros. Y nos hace un problema, estuvimos 25 minutos, 30 minutos afuera, o sea, entramos ya cuando empezó el partido, yo iba a relatar y no pude relatar. Porque nos toca por orden, la adulta y después el sub-17, el otro relator, y tuvimos que hacer el cambio porque tuvimos este problema en la entrada. De hecho, hay que decirlo, yo felicito a Colo Colo que haya prestado esta cancha principal para que haya podido jugar la categoría adulta. Lamento que no lo haya podido hacer la sub-17 porque el día domingo estaba el clásico de uno de los grandes partidos de Colo Colo. Por lo tanto, la cancha tiene que mantenerse en cuidado porque es una cancha natural, de pasto natural. Bien, veíamos también ahí algunos radioescuchas que estaban un poco molestos y también entendían porque la cancha estaba en bastante malas condiciones. Y sí, es porque lo ocupa la categoría adulta, pero veamos que también es un muy buen trabajo y es maravilloso que se esté dando el espacio a las mujeres en una cancha también que es muy especial. Sí. Felicitamos que Colo Colo pueda llevar a su barra, que pueda llegar gente, porque esa es la idea, que realmente vaya la comunidad, que vaya la gente a ver los partidos, porque eso es lo que queremos, que el género femenino se vuelva algo grande para la comunidad. Pero cuando comienzan a suceder esas cosas, se nota, como bien dijo la Coco Estadela, la burocracia por la que pueden pasar las cosas. De repente, creemos que es un poco de voluntad informarse también entre ustedes, porque ustedes saben la información de quiénes son, quizás los que van a ir a transmitir. Había una carta de por medio que la mostramos, entonces, teniendo tantas cosas, de repente podría ser mucho más fácil el trabajo. Y ahora uno entiende cuando la gente habla del trabajo periodístico, de repente Viña del Mar o las cosas que no me dejaron entrar. Porque es cierto, es mucho en las vallas que hace la gente para que uno pueda ir a transmitir algo. Entonces, en realidad, agradecer al encargado de periodista, sí, el periodismo que nos permitió poder ingresar. Ya se nos dijo que no lo iban a poder hacer más sin credenciar, la estaremos preparando, pero volvemos a insistir que perdimos 45 minutos caminando de un lado para otro a pleno sol, bien digo, no pensamos que iba a ser tanto calor, yo iba con una cantidad de ropa que ni le explico, iba con mi panty de lana hasta arriba. Sí, porque la cola hasta abajo. Se supone que íbamos a llegar bien, no íbamos a tener que caminar tanto. Pero bueno, eso es verdad. Hay que felicitar a Colo Colo por esta decisión de abrirle la cancha al equipo femenino, cuando ya también otro equipo lo hacía, que aún es italiano. Tuvimos a las chiquillas la semana pasada, a la Vale Bravo y a la Cata Lobos, que si bien no hay un sueldo, bueno, si bien no es bien, pero también se le abrió la cancha principal y es lo que tenemos que hacer, pasito a pasito, pero firme. Sí. Así que, sí, por pero supuesto. Pero necesitamos la ayuda. Por supuesto. Y también, ¿cómo se dice? No nos dejaron entrar ni el agua, señor. Claro, eso es porque es como que no se entiende. Hay falta un poco de empatía. Sí. Y mi pregunta es, ¿esto pasa también en todos lados? ¿Le pasa a usted también en su trabajo, de repente cuando quiere ir a algún lugar que no entiende por qué no lo dejan ingresar? Porque yo decía, íbamos a transmitir, era obvio que necesitábamos un agua gigante para poder refrescarnos. Claro, pero nuestros compañeros ya habían ingresado y de repente como esta directriz de no,
Me claro. parece un poco... Es porque se vende adentro agua y fue un partido, si te diste cuenta, había mucho comercio adentro, entonces... Ah, eso, bueno, si uno lo ve por eso... Claro, era lo que se ponía. Pero no lo entendieron. No lo entendieron, pero bueno, decían bueno, que lo justo es justo. Así es. Bueno, los goles del partido entre Colo-Colo y Universidad de Concepción, que goleó en el Estadio Monumental por 7-0, con un una doblete, muy buena figura ahí. Así es, con un doblete de Natalie Quesada, otro doblete de Gisela Pino, uh-huh. aparece la capitana también, otra seleccionada nacional venezolana, Yusmeri Ascanio, la número 10 del cacique, y termina con el doblete Isidoro Lave, con dos también, dos, cuatro, mira, siete. Dos de y dos. Y con todo el golazo. Así es. Hay que decirlo. Golazo, partidazo, un equipo que acaba de cambiar director técnico. Ya vamos a hablar también sobre la salida del profesor Carlos Belli claro. y la entrada de Jaime Zapata. Y este primer partido de Zapata, que con un triunfo abultado por 7-0, donde sigue mostrando Colo Colo la supremacía que tiene también, está dentro de los tres primeros, se prepara, o sea, todo lo que viene ahora es potente. Santiago Morning exacto. sigue primero, está inmovible ahí de la tabla, pero el segundo y el tercero, ahí se lo pelea Palestina con Colo Colo. Y ya me imagino lo que va a pasar en el partido del 15 de agosto también con estos mismos resultados, porque se viene no todo apretado. No están dejando perder ningún punto los equipos. Ningún punto lo quieren que bueno, se pierda. Yo creo también que eso es parte de cuando ya vemos que Chile ha vuelto de un mundial y que podemos hacer cosas increíbles con el fútbol. Yo creo que al final eso es, pues, entrar a jugar y entrar a quemar a la cancha. Si finalmente lo que dejan a la escuadra arriba, ¿qué son? Los goles. ¿O no? Sí. Amiga, me gustaría saber, ayudemos a los directores técnicos con los partidos que fuimos a ver este fin de semana. Rápidamente, ¿algo a nivel técnico que deberían mejorar las escuadras? Bueno, Universidad de Concepción ya está casi claro que el problema está en ambas escuadras. La golea, no hay una delantera clara, tampoco en la adulta ni como en la sub-17. Fue un equipo que, bueno, Colo-Colo, así es, Colo-Colo igual mantuvo el 65% de la dominación del balón, la tuvo Colo-Colo, tuvo una supremacía en el partido completa durante todos los minutos, pero Universidad de Concepción llegaba tres cuartos de cancha y ahí no podía cruzar la última barrera donde estaba la defensa, donde aparecía Ascanio ahí para reventar los balones, Gisela Pino, la Bárbara Muñoz. Entonces, ahí es lo que le costaba pasar a Universidad de Concepción, y es porque falta una jugadora rápida. Recordemos que una delantera tiene que ser además una jugadora muy rápida para poder llegar a los balones, para que le alcance a leer, tanto que esté aquí, porque las posiciones de adelanto llueven también en la... En el fútbol femenino es muy notorio eso de la posición de adelanto, y es por lo mismo, porque no alcanzan a la coordinación, entonces es muy importante que sea rápida la delantera. Y así como tú dices que entonces sea rápida, a nivel técnico entonces lo que hay que frentemente comenzar a trabajar es el trabajo de la conducción del balón, de este trabajo uno a uno, en donde en realidad tengo que superar a mi adversario y saber cubrir bien el balón, recordar siempre hacer el juego que decimos de pase, de entregar pases cortos, medios, largos, saber qué utilización necesaria es la que tienen, y como tú bien dijiste, aquí hay algo a nivel físico que debe jugar o debe mejorar la escuadra, sobre todo de Concepción, que en este caso es la resistencia y la velocidad. La velocidad tiene que ser bastante más ardua. Ya estamos en la segunda rueda. Ya no es momento para empezar a ver qué es lo que hay que mejorar, sino que hay que comenzar a mejorar con todo desde ya. Algo que nos viene quedando en el tintero, a nivel actitudinal y a nivel emocional, recordar algo que se nos quedó por ahí, que de repente, pido también perdón por ese momento en mute, lo que había pasado con la sub-17, que entendemos que de repente le puede molestar lo que esté diciendo las árbitras, las juezas, pero es su trabajo. Cuidado de repente con esas insinuaciones no verbales. Uno sabe que está caliente en el partido, que es bastante los roces que pueden suceder, pero si ya tienes amarilla, cuidado con lo que puedes hacer con la gestualidad. Recordar que las manos de estas de hacer el sonido,
mandar al, claro, a la directora una buena parte. De ignorar a la jueza al momento, claro, de que le vaya a mostrar una tarjeta amarilla. Es peligroso. Tengo una acotación, que acá Francisco Galleguillos, ahí nos ratifica una información. Dice que, claro, Yusmeri Ascanio, Bárbara Sánchez y Coster, Anabel Guzmán, también jugadora de Colo-Colo, y María Rodríguez, volante de Santiago Morning, y que en el campeonato nacional, bueno, que Yusmeri solamente fue seleccionada en el 2014. Es ex seleccionada nacional. Así que gracias por ratificarnos la información, Francisco Galleguillo. De todas maneras, se nota. Lo que vamos más allá es por qué estuvieron o son seleccionadas en su país también. Venezuela, si bien no tiene una gran liga, allá es mucha la difusión que existe también del fútbol femenino. Y así que, por supuesto, está, sí, mostrando, se muestra. Vemos lo buenas que son las jugadoras venezolanas. Sí. Claro, las mismas que nombra aquí nuestro amigo Galleguito. Coster, María Rodríguez, que firmó contrato profesional con Santiago Morning. O, creo que está en proceso, al parecer. Anabel Guzmán, jugadoras potentes que son venezolanas. Vemos ahí también el nivel que existe allá. Así que muchas gracias por la ratificación, querido Francisco Galleguillo. Vamos a repasar la tabla final de posiciones, categoría adulta. Amiga, muéstrame la tablita y cuéntame rápidamente quiénes son los que quedan en vanguardia arriba de nuestra tabla de posiciones. Bueno, queda primero, sigue primero y se mantiene primero Santiago Morning. Las Bohemias están con 40 puntos en la puntita de la tabla y Colo-Colo también con 40 puntos, solo que hay una diferencia de goles. Tres goles de diferencias tienen Colo-Colo y Santiago Morning, que se están peleando ahí a la punta. Así poquito. Es. En tercer lugar está Palestino con 31, ya un poquito más lejos, son 9 puntos de diferencia. Everton con 25, y ahí estarían los cuatro que ya pasarían, si pensamos que estamos en la ya última fecha, estarían clasificados. ¿Cierto? Pero estamos en la primera, así que falta todavía mucho para los otros equipos. Detrasito de Everton, Deportes Antofagasta con 23 puntos. Everton 25, Deportes Antofagasta 23. Muy poquita diferencia. Fernández Vial en el sexto lugar con 19 tantos. En el séptimo, Deportes Iquique con 17. En el octavo, Universidad Católica con 16. En el noveno, Universidad de Concepción, en la mitad de la cancha, nuestras amigas del Campanil. Audax Italiano se quedan en la décima posición con 14 puntos. Le sigue Universidad de Chile con 13 puntos. En la posición número 12, Deportes Temuco con 12 también. Recordemos que hay un partido que debe Temuco e Iquique. En la posición número 13, penúltimo, Santiago Wanderers con 12. Y Cobresal sigue con 0 puntos. Ningún partido ganado el equipo de las mineras. A seguir adelante nomás, pues. Así es. No, bueno, es lo que tiene que hacer rápidamente el profe de Cobresal. Y bueno, él dice que tiene fe, lo dijo. Vamos, hay que tener fe nomás el estudiante, cuando yo pienso eso, sí. Lo dijimos, la segunda rueda, ¿para qué era? Para ilusionarnos con que realmente podemos llegar a una parte más alta, ¿por qué no? Si en realidad esa es la idea de los principios, que cuando se acaba uno puede darle con todo a la segunda rueda. Queremos entonces felicitar a esta categoría sub-17 y categoría adulta, porque acaba de terminar el compromiso por la categoría sub-17 del campeonato de primera división femenino. Universidad de Chile le ganó a domicilio 3-1 a Palestino, y nos encontramos con una de las figuras de Universidad de Chile, Natalia Pino. Felicidades por ser la autora del tercer gol. ¿Qué análisis haces de este triunfo sobre las árabes? De nuestra plataforma Facebook Pasión de Hincha, donde podrás ver los mejores partidos de este campeonato nacional femenino 2019, categoría adulta. Me quedo con algo antes de irnos a nuestra entrevista, sí, para luego darle paso a nuestro entrevistador. Recuerden, chicas, a todo el mundo que va a ver los partidos, apoderados, a la gente que le gusta ir, a las mismas estudiantes, que la basura, bien digo,
es responsabilidad de todos. Si usted va a consumir algún alimento, va a tomar agua, después usted, por favor, llévesela a sus casas o bótela en algún basurero. El aseo y ornato es responsabilidad de todos. Y la limpieza no parte por quienes deban hacer su trabajo, sino de cada uno de forma individual. Lo que yo me llevo, lo consumo, también me lo llevo a mi casa. Así vamos a estar ayudando a las personas que trabajan en esos lugares, vamos a estar ayudando a que no haya visiblemente una contaminación y también vamos a estar ayudando a nuestro planeta. Recuerde que lo necesitamos, pues en solamente 7 meses nos gastamos todos los recursos naturales del planeta que se hace en un año. Así que ayudar con la limpieza, el aseo y ornato es responsabilidad de todas. Y de todos, y de todes, o como usted o todo le quiere decir. Bueno, que eso es la Real Academia Española, sí. No lo nos pasa. Quedamos con lo que viene el fin de semana, los encuentros. Sabemos que aún no tenemos horario ni lugar, pero sí sabemos que se va a enfrentar Wanderers con Iquique. Eso lo vemos al final, amiga. ¿Sí? Sí, pues no se vaya porque al final nos vamos a quedar con todos los detalles de lo que viene para la próxima semana. ¿Tenemos una entrevista por ahí? Sí, estuvimos con la gran Yesenia Paloma López en la salida del partido entre Colo Colo y Universidad de Concepción en el Estadio Monumental. Así que quédese, escúchela y ponga la atención al nuevo refuerzo que se trajo Colo Colo para comenzar y reforzar también esto que se viene, partido y todo lo que conlleva. ¿De hoy nomás? Bueno, amigos, estamos acá con la zona mixta tras la goleada de Colo-Colo por 7-0 a la U de Conce con una de las nuevas incorporaciones con Yesenia Paloma López. Bueno, Yesenia, bienvenida por primera vez al Facebook y al YouTube de Pasión de Hincha. ¿Cómo viste este triunfazo Colo-Colo ante el Campanil? Hola, buenas. Creo que fue un partido bueno. Tuvieron mucho la posesión de balón. Bueno, sabemos lo que es Colo-Colo. A nivel del femenino, así que contenta por el resultado y esperemos seguir sumando. ¿Esperabas una goleada tan abultada quizás con grandes figuras como la Nati Quesay, Ciorola y el amigo Ascanio? No sé, o sea, Colo Colo juega así, jamás esperé una goleada, así que quizás le iban a ganar, pero qué rico que sea de esa manera. Acaba de terminar el compromiso por la categoría sub-17 del Campeonato de Primera División Femenino. Universidad de Chile le ganó a domicilio 3-1 a Palestino y nos encontramos con una de las figuras de Universidad de Chile, Natalia Pino. Felicidades por ser la autora del tercer gol. ¿Qué análisis haces de este triunfo sobre las árabes? Creo que fue un buen partido para los dos equipos. Creo que el segundo tiempo fue mejor el de nosotras. Tuvimos más el balón, pudimos tocar, abrir lo que entrenamos en la semana y creo que se nos dio el resultado. ¿Sientes tú entonces que quizá el primer tiempo fue un partido más dividido, más trabado en comparación a la segunda parte? Sí, creo que el primer tiempo caímos en el juego de Palestino, que es más el pelotazo, y no hicimos nuestro juego. Pero el segundo tiempo lo pudimos hacer mejor y se nos dio el resultado, como dije. Algunos en la cámara notábamos que el primer tiempo ustedes lo habían arrancado bien. ¿Sientes que les jugó un poco en contra el minuto de hidratación donde Palestino se puede haber reagrupado? Sí, yo creo que sí, es que esos minutos igual uno entra en desconcentración, a hidratarse, el sol, todo el cansancio, te juega en contra a veces y creo que sí puedo haber un minuto de desconcentración. Pero a la postre, a pesar de eso, lograron sumar un triunfo importante y siguen peleando por lo que sería ya acceder a la pelea por clasificar a los playoffs. Sí, creo que de aquí tenemos que tomar iniciativa de seguir así, ganando hasta poder llegar en la tabla primera. Lo que es lo que esperamos y seguir así como seguimos trabajando, entrenando duro para estar donde estamos. ¿Y sientes que con el nivel que mostraste tú hoy día junto con algunas de tus compañeras, te perfilas ya para empezar a sumar más minutos, pero en la categoría adulta? Creo que todavía no pensaría en eso, estoy pensando en lo que es el campeonato en sí. Me enfoco mucho en la 17 todavía, me queda el otro año en la 17 y ojalá si se suman y sigue sumando estos minutos, sería un sueño pasar a la adulta. Bueno, ojalá que si se dé, Natalia, la cámara de Pasión de Hincha es toda tuya, los saludos que quieras mandar. Ya un saludo a mi mamá y a mi tía que siempre, o sea, cuando pueden, vienen, y a mi amigo, a todos en general, al equipo, todo, y si el triunfo no es solo mío, es de todas, y feliz, nos vamos feliz para la casa.
Bueno, ahí estaba la figura del compromiso, Natalia Pino. Muchas gracias. Felicitaciones por el triunfo. Aquí estaba una de las que puede ser quizá a futuro de la mejor jugadora de Universidad de Chile para Pasión de Hincha. Estamos de vuelta con su programa Pasión FUTFEM, donde hablamos lo mejor del género femenino. Recuerda que tú también puedes dejarnos tus saludos, opiniones a través del hashtag FUTFEM en PDH, a través de nuestra plataforma Facebook de Pasión de Hincha. Vamos a dar rápidamente saludos a quienes están conectando con nosotros. Maxi Arias Jerez dice: ¡qué grande es la Nati! Jorge Gutiérrez nos preguntaron: ¿han hablado de Palestino y Colo Colo? Pues tiene que saber que siempre estamos hablando de las categorías desde el principio de nuestro programa, pero hoy tenemos un gran invitado que nos hablará de todo lo que está sucediendo con Palestino, con su historia, con la vida. Tenemos a un hombre de la comuna de La Cisterna, dirigente del fútbol femenino, comerciante local de donde mismo y un apasionado hincha del juego femenino y absoluto de Palestino. Con ustedes, Omar Droguet. ¡Aplausos para él! Gracias. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Un honor estar acá con ustedes y poder hablar un poco de lo que nos toca desde el otro lado de la cancha a nivel de dirigente. Así es, porque tiene caras distintas todas estas realidades, como también la que usted nos está dando a través de sus hogares. Vamos a darle un abrazo caluroso a Marco Antonio Celedón, a Milsa Bustamante, que dice: felicitaciones para todos. Francisco Samuel Galleguillos, y a los saludamos. A Cris Ignacio Sport, que dijo: mira, algo muy importante de lo que estábamos hablando de antes. Un jugador no solo debe ser rápido porque sí. La velocidad es un factor importante, pero la resistencia de los jugadores es crucial. Un punto importante de lo que dice la regla 5. El árbitro hace valer su autoridad haciendo cumplir la regla del juego. Por lo tanto, usted solamente tiene que atenerse a lo que esté diciendo la árbitra en cancha y siempre tener la mejor gesticulación, tanto verbal y no verbal. Recuerde que el cuerpo habla por todos lados. Tenemos noticias de la Copa Libertadores. Hay que recordar que ya entregaron una fecha y también entregaron una hora. Eso va a ser el jueves 15 de agosto a las 16 horas en el Estadio Bicentenario. No es nada seguro todavía. ¿No es nada seguro? ¿Sabe algo más referente a la información que está rondando? Mira, la verdad es que nosotros hoy día nos enteramos por la prensa, porque hasta las 3 de la tarde el día de hoy no nos notificó nada ahí de la NFP. Nosotros preguntamos si había una notificación oficial, me dijeron que se había hablado la reunión del jueves pasado, pero la verdad es que no me quedó claro el tema del horario. Me enteré hoy a través de las noticias también, las redes sociales de Guerreras Alba. Sí, también vi la información de la mañana. Entonces, bueno, para nosotros igual fue un poco de sorpresa. Insisto, no hemos tenido notificación oficial de la NFP sobre la programación del partido. Ahora, esa información que anda rondando efectivamente se tocó en la reunión del jueves, a la cual yo no asistí. ¿Quién asiste a esas reuniones del jueves? Mira, la invitación iba dirigida a Claudio Quintiliani y a Nicole Gutiérrez por parte nuestra, capitana del equipo adulto, y obviamente también para el técnico de Colo Colo y la capitana de Colo Colo. Finalmente, tengo entendido que la reunión llegó por parte de Colo Colo, además de los dos citados, Luis Ormazábal, no estoy seguro, ese dato me lo podría corroborar más rato. Y por nuestro lado fue Marcelo Rosas, que es el gerente deportivo de Palestino. Ya, ¿ya? Perfecto. Entonces, había, la reunión también asistió el presidente Moreno de la NFP, y se tocó el tema. Ya, se habló del partido de definición, del partido VA. Ya no hay forma de que... Ya, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Sí o sí se va a disputar Palestino con Colo Colo. En el partido A, la intención nuestra siempre ha sido también jugar. Ahora, lo tenemos claro. Consideramos que no deberíamos jugar, pero bueno, si la NFP programó el partido, se juega. Y el interés de todo el mundo es saber más detalles, me imagino. Esos detalles, por ahora, nosotros no los tenemos claros.
como les digo, la programación oficial no nos ha llegado, no ha llegado ningún correo aún. Sí, es que llegó, fue después de que yo hablé con la gerencia deportiva de Palestino. Te puedo hacer una consulta. En esa reunión, ¿se habló de las personas, de las estudiantes que podían jugar o no jugar? Porque todo el mundo quiere saber si en realidad los nuevos ingresos pueden estar en ese partido. ¿Van a poder estar las niñas de Palestino y las de Colo-Colo o no van a poder estar en esta, en este partido definitorio de Copa Libertadores 2019? Antes de todo, le quiero mandar un saludo especial y afectuoso a Constanza Minoretti de Fútbol Femenino, porque yo sé que si no está viendo hoy día la transmisión, la va a revisar igual después y bueno, vamos a conversar. Pero por sobre ese tema, mira, nuestra posición siempre ha sido que si nosotros jugamos un partido en agosto, deberíamos jugar con la plantilla de jugadoras que tenemos en agosto. La NFP tiene un muy buen argumento para decir por qué se tendría que jugar con las planillas del primer semestre. Y tiene que ver también para no dejar en desventaja al club que no tenga los CTI o las transferencias internacionales al momento del partido. Preparada, la tuviera lista. En nuestro caso, nosotros tenemos que hacer el tema de la consulta a la Federación Brasileña y eso está todavía en trámite. En el caso de Colo-Colo, trajeron un refuerzo mexicano, tengo entendido, y repatriaron a Soto y a Yesenia López, creo. Sí. Desconozco en qué federaciones estaban ellas, pero tiene que ver con eso. O sea, igual el punto de ellos es súper válido. Pero nosotros queremos jugar el partido a 100%. O sea, si se va a definir el cupo a Copa Libertadores, deberíamos jugar con el mejor plantel posible. Y por algo nosotros pedimos refuerzo. Pero eso, ¿se habló o no se habló en esa reunión? Se habló. Perfecto. ¿Y en qué se quedó? Esa es la posición de Palestino, jugar con jugadoras inscritas que tengamos. Perfecto. En el caso de Colo-Colo, ellos están alineados con la NFP. A ver, voy a retirar la frase porque es uno feo. Ellos comparten el criterio de la NFP de jugar con las jugadoras del primer semestre. Perfecto. Para ellos no está la opción de jugar con las jugadoras que llegaron ahora. Desconozco los motivos. No he tenido la oportunidad de hablar con ellos directamente. Insisto, esta información que yo les doy es lo que se me entregó a mí como resumen de los asistentes por el lado de Palestino. ¿Ya? O sea, yo más detalles de eso no tengo. Omar, una pregunta que le hemos hecho a cada invitado e invitada que ha estado en este lugar y que además nos ayuda a entender lo que no encontramos en ningún lado, porque lo hemos buscado en nada, no hay en ningún lugar que diga lo que significa o lo que va a lo porque que se debe para esto. Así es, el mérito deportivo. ¿Qué es mérito deportivo? Me quieren matar ustedes, ¿cierto? No, pero ¿qué es mérito? ¿Quieren que vaya no, a no, quiero que vos digas, porque eso, porque uno dice, porque todo el mundo es algo saber. Histórico, es algo que es actual. ¿Qué es claro. el mérito histórico para la diligencia, bueno, para Palestina en este caso, o para todo, en verdad, porque no sabemos, no conocemos el concepto aún? Esta pregunta yo te la puedo responder, pero tengo que hacer la aclaración a título personal. Okay. Omar Droguer, independiente de Palestino. El mérito deportivo para mí tiene que ver con el resultado inmediatamente anterior al campeonato en disputa. O sea, para mí, el tema del ranking histórico no me parece que sea una forma correcta de dirimir. Independiente, sea Colo-Colo, quiero también aclarar, porque en la última semana se me ha acusado de falsamente de estar en contra de Colo-Colo. Yo de verdad... ¿De anti-Colo-Colo? No, yo tengo que aclararlo. O sea, el respeto que nosotros como gente del fútbol femenino le tenemos a Colo-Colo por haber aportado tanto al desarrollo del fútbol femenino. O sea, eso no está en discusión. Para mí Colo-Colo es una gran institución, es una institución que ojalá todos los clubes de Chile pudieran ser un poco como Colo-Colo, que tuviesen tanto apoyo para las ramas deportivas que tienen. El tema no es contra Colo-Colo, el tema nunca fue contra Colo-Colo y nunca va a ser contra Colo-Colo. Son grandes rivales, nos ha tocado ganar y perder ante Colo-Colo durante años. Es un referente, quisiéramos nosotros tener también obviamente la misma estructura que tiene Colo-Colo en
cuanto al apoyo al fútbol femenino. Santiago Morning es un tema que es otro tema, porque Santiago Morning funciona de otra forma completamente distinta a Colo Colo. Yo siento que Santiago Morning está potenciando más el fútbol femenino, porque ya el fútbol masculino para ellos como que ya terminó, en el fondo ya no, el nicho de ellos no es masculino. Ahí claro, está todo explotado, y para Santiago Morning es muy difícil hacer cosas con el fútbol. Como llegar al nivel de los, claro, de los equipos. Pero Colo Colo no, o sea, Colo Colo es el equipo más grande de Chile, y eso estamos todos de acuerdo. Campeón de Libertadores tanto en masculino como en femenino. Claro, de hecho, el que se haya abierto este cupo de la Libertadores 2019 es por el ranking histórico, de una de las escuadras que nos permitió acceder a ese cupo. Nuestras redes sociales hoy día hablaron del tema, especialmente Twitter. Twitter, Palestino Femenino Oficial, lo pueden seguir, Palestino Fem, en Twitter. Pasando el dato. Pero lo tocamos, porque finalmente hay que darle gracias tanto a Colo Colo como a Everton, claro, por el tema del ranking histórico de la Federación de Chile. Porque gracias a ellos, nosotros hoy día tenemos la opción de poder jugar un cupo que antes no existía. Dejando eso claro, no tiene que ver el tema de ir contra Colo Colo. Quiero cerrarlo para que no se malentienda. ¿Ya? Puede ser cualquiera. Puede no ser Colo Colo. Si hubiese sido Morning, ¿qué es entonces? ¿Qué es entonces? ¿Es la forma? ¿Es el mérito? A ver, yo creo que aquí, Constanza, de verdad, perdóname. Ya, lánzala. Yo creo que la NFP cometió un grave error. La NFP siento que de alguna forma tenía listo el tema, y también quiero agradecerle a Harold May Nichols por esa entrevista a otro medio, que voy a mencionar, a Detaco TV. Vale, saludo a Vale Nazar, sí, Sí, buena onda la Vale. Oye, bueno, y gracias a esa entrevista se destapó este tema. Nosotros sabíamos mucho antes, incluso Palestino, esto ya ahora que ya pasó todo este tema, yo lo puedo contar. Palestino, al enterarse de esto, inmediatamente nuestro presidente tomó cartas en el asunto y hizo la consulta hacia la Federación de Chile y a Conmebol, porque ese es el mecanismo. Para poder contactarte con Conmebol o con FIFA, tienes que hacerlo a través de la Federación. Y llegó la respuesta. O sea, dos semanas antes de que se destapara la olla, donde la Conmebol aclara de que la invitación no fue para Colo Colo, sino que la invitación fue a la Federación a presentar un equipo adicional para representar a Chile en el certamen. Claro. Y que la razón era el mérito de en el fondo era justamente los mejores desempeños históricos en Copa Libertadores, las federaciones tenían un cupo adicional. Por eso, nuevamente, hay que agradecerle a Colo-Colo porque abrió y a Everton, claro. No se les olvide de Everton. También, que fue finalista de Copa Libertadores 2010 también. Claro, lógico, que esos fueron los históricos que finalmente nos dio el pase. Sí, pero si no significa, no es para ellos el pase, eso es lo que claro, lo que aclara Omar. Es para el fútbol chileno, y eso también tenemos que destacarlo, porque finalmente a mí me da lo mismo finalmente quien vaya a la Copa Libertadores si es que tiene que representar a Chile, porque de eso se trata, estamos enviando lo mejor. La NFP de alguna forma tenía el tema listo, o sea, Harold May Nichols lo confirma, dice: a nosotros la NFP nos dijo que nosotros íbamos y que se programaron para eso. Justamente del viaje a Rapa Nui, creo, que lo tenían ya listo para poder hacer el viaje a Ecuador a jugar a la Libertadores, y era como, pero perdón, ¿por qué? Creo que ahí la NFP actuó mal, porque no es posible que se defina a dedo. Y eso, nuevamente, nuestra defensa ante el tema fue justamente el estatuto de la misma Conmebol, en el artículo G, que dice que debe primar siempre el mérito deportivo, y ahí viene la pregunta, claro, por sobre los intereses comerciales. Entonces, mérito deportivo Colo Colo tiene, sí. ¿Cómo lo entendemos nosotros? Palestino tiene más mérito deportivo porque Palestino sacó de Colo Colo, o sea, sacó a Colo Colo de la competencia del año pasado. En semifinales. En semifinales. Por lo tanto, es el que tiene mayor mérito deportivo, si tú lo ves con el campeonato inmediatamente anterior a este. O sea, que es el que da pasajes a Copa Libertadores, claro, que Santiago Morning en esa gran final, triste para nosotros, nos ganó. Entonces, el mérito deportivo de ser campeón es innegable. Pero si bajo ese parámetro, el que debiese haber ido directamente es Palestino.
Claro, porque actualmente, si lo vemos así, es mejor que el Colo-Colo. Claro, porque claro le ganó sí, el campeonato actual. Es actualmente el subcampeón. Es el subcampeón del fútbol chileno femenino. Claro. Y eso es el mérito deportivo para nosotros y para mí personalmente. ¿Ya? Y esa fue nuestra defensa. ¿Crees que un poco la NFP como que se lavó las manos en esto de querer generar un partido Colo-Colo palestino para que no pelearan o no se sintieran como transgredidos por haber hecho a libre elección esto de Colo-Colo? Nuevamente, a título personal, ¿verdad? Y de nuevo Constanza, yo sé que me voy a retar. siento que la NFP quedó atrapada de una muy mala decisión. Y al quedar atrapada con esa decisión de enviar a Colo-Colo sin preguntarle a nadie, no supo cómo salir y fue como ya. Lo más salomónico sería el que está reclamando, que es palestino, entre Colo-Colo y palestino, versus el que nosotros queríamos mandar, que era Colo-Colo. Que jueguen y el que gana, se vaya. Claro, así fue. ¿Crees que es así? Y en ese parámetro, ¿es justo o no es justo para ti? Es una pregunta súper difícil, Javi, porque yo tengo dos opiniones al respecto. Uh-huh. Una como Omar y la otra como palestino. Palestino considera que nosotros no tendríamos por qué jugar otro partido adicional, siendo que ya demostramos el mérito deportivo. Claro, el año pasado también por haberle ganado justamente... Y yo creo que en la casa los que nos están viendo también tienen una noción de que eso puede ser lo más correcto y la posición de defensa nuestra es esa. Pero por el otro lado, yo siento como Omar... que la forma de dirimir este tipo de cosas siempre tiene que ser en cancha. Uh-huh. Ahora, el cupo no existía. ¿Cómo no existía? Entonces, como eso no estaba contemplado en las bases, había que hacer algo. Siento que jugar el partido es la forma más correcta y tendría que haber sido la forma del inicio. O sea, no llegar a que la opinión pública reventó tanto las redes sociales que tuvieron que actuar y nos van a jugar entre ellos. La forma en la cual se planteó el partido es lo que es incorrecto, porque nos están limitando, y están limitando también a Colo-Colo. O sea, si vamos a ir a Libertadores, juguemos con lo mejor que tengamos, porque a Libertadores hay que ir con lo mejor que uno tiene. Lo dice por los jugadores. Sí. Directamente. Que es lo más justo. Pero quiero volver a redondear en eso. Esa decisión de jugar con esa estudiante, ¿se hizo o no se hizo ya? El compromiso del presidente Moreno fue revisar el tema y conversarlo. Perfecto. O sea, todavía está en revisión y tendríamos que esperar a saber si se va a poder contar con ellas o no. A dos semanas. Yo quiero llevarte, según la Conmebol, Omar, ¿cómo se ingresa a la Copa Libertadores de cualquier año, por ejemplo, según el reglamento de ellos? Me parece que en femenino es el campeón de cada federación del fútbol profesional. El campeón a nivel actual, a nivel actual, no histórico. El campeón, claro, eso es lo que se basa la femenina, como en este caso no se toma como por ejemplo, como en ejemplo, la versión masculina que va el subcampeón, no sé, eso no está, no es como que diga, hagámoslo igual como en la masculina y que vaya el subcampeón, directo, como que no se pensó en eso. Buena pregunta, porque, a ver, esto, todos los que estamos metidos en el fútbol femenino sabemos que fútbol femenino desciende un poco del reglamento de fútbol joven. En fútbol joven no existen los dos cupos tampoco. Es uno. Sí, es uno. Entonces, al no tener eso contemplado, la Conmebol también dice, o sea, yo entrego el cupo y tú ve cómo lo administras. Tú ve quién envías y qué método claro, vas a usar. ¿A quién eliges? La NFP sí dejó eso zanjado para el próximo año. Y según lo que leí, es el mismo mecanismo por el cual se va a definir hoy el cupo Libertadores, que es el subcampeón del año anterior con el primero de la tabla acumulada o del primer semestre, creo, o de la primera rueda, el que termine primero la primera rueda versus el subcampeón del año anterior. La verdad, eso ya quedó zanjado a nivel de NFP, pero me hubiese gustado también que ese mismo criterio se hubiese ocupado en el 2015. Porque el 2015, no sé si ustedes se acuerdan, se jugaron dos torneos, el Apertura y el Clausura. Y también una final. Pero espérate, el Clausura fue un campeonato largo, así es, de dos rondas, donde Palestino le ganó a Colo-Colo la final y fue campeón. Yo no estaba en ese entonces en Palestino, pero yo lo doy con nombre y apellido, Gonzalo Diseño, que no sé si estaba viéndome, pero yo voy a contar esta parte. Me dice que se estaban subiendo al podio para poder recibir las medallas y la copa y le dicen,
no hay nada Libertadores porque se va a jugar un partido adicional. Exacto. Con Colo-Colo. Cosa que no existía, no existía en la fase. Eso. Es histórico también entonces que pasen estas cosas en la Libertadores. Otra vez. O sea, lamentablemente, cada vez que nos tratan de pasar, por decirlo de alguna forma, saltándose un poco a lo que es palestino, nos ha tocado que sea con Colo-Colo. Entonces, por eso, no hay nada personal contra Colo-Colo. De hecho... O sea, como que lo quieren hacer personal, como que lo están forzando. Pero sí, yo de verdad, o sea, tengo grandes amigos en Colo-Colo, que son hinchas de Colo-Colo, tengo contacto con algunos jugadores de Colo-Colo. La relación cordial, para mí por lo menos, con la dirigencia de Colo-Colo siempre ha sido cordial, porque estamos metidos en esto. O sea, lo que estamos buscando todos, los que estamos en el fútbol femenino, es el desarrollo de la disciplina. Así es. Entonces, no, para mí no hay ninguna cosa en contra de Colo-Colo, ninguna jugadora contra de Colo-Colo, ni de ningún equipo. O sea, estamos todos remando para el mismo lado. Ya, lo quiero aclarar porque igual he recibido comentarios feos. Yo no respondo porque honestamente no va en mí generar más polémica de lo que hay por temas que no son de cancha. Me gustaría saber rápidamente, ¿qué cosas crees que debería mejorar, por lo tanto, la NFP a partir de ahora en adelante? Yo creo que si estamos hablando de fútbol femenino profesional, tenemos que tratarlo como fútbol femenino profesional. O sea, a generar reglamento nuevo solo para la femenino. Contemplar este tipo de cosas. O sea, eventualmente si se abre un Chile 3, ¿cómo se va a definir? Yo creo que eso debiese estar regulado desde ya. Porque si el mundial del próximo mundial femenino se pretende jugar con 32 equipos, de 24 pasando a 32, exacto, yo creo que también la Copa Libertadores femenina va a tener otro cupo más, porque a lo mejor va a ser Argentina 2, va a ser Uruguay 2, va a ir un representante más, van a jugar con 24, no lo sabemos todavía. Pero sí dejar claro desde ya cómo va a ser la forma de clasificar a copas internacionales con el fútbol femenino. Eso sería algo que sería muy útil también. Sí, porque y lo dejo como dato. Además, lo que pasa es que sucede esto: si no se toma en cuenta ahora estos temas, empiezan también como las malas ondas. Porque sí, en el fondo uno dice de verdad que no hay nada entre. O sea, todo mala el mundo onda, piensa Colo, que Colo, Colo, Palestino, Colo, claro, es así, lo que pasó Colo, con los dichos hacia la jugadora. Lo que se ve, la idea es que sea muy distinto a lo que pasa en el fútbol masculino. Y es una de las cosas de las que se quiere diferenciar, por supuesto, el fútbol femenino. Que todas las muchachas se abracen. Ayer veíamos cómo jugadoras. Claro, se saludaban de Colo-Colo, ¿cómo está? Y de beso, de abrazo, y esa es la idea, que no haya esa rivalidad que se forma. Ni en las tribunas tampoco. Claro. No, o sea, hay que aprovechar de hacer las cosas bien ahora que estamos en pañales. Ustedes estuvieron en el estadio de La Cisterna, ¿no? Sí. Rápido. ¿Ustedes vieron que no hubo ningún problema con la U? No. Ninguno, absolutamente no, ninguno. Tranquilo. No, el primer... ¿Se saludaron? Eso suele. Sí, eso suele. O sea, nosotros siempre. Actualmente hay dos jugadoras que jugaban en Palestino hasta el principio de año y que están en la U en la Sub-17. Y hay tres jugadoras nuestras que están en la plantilla de Palestino que pertenecían a la U, más la Javi Salvo, que está a préstamo. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al punto de generar este tipo de mala onda si al final el mundo del fútbol femenino es súper chico? Hoy día, algunas de nuestras jugadoras... El fútbol para mí es chico, hasta el masculino. Claro, pueden pasar de un equipo a otro porque se dedican a eso, o sea, es su trabajo. Van a estar un lado un día acá, quizás yo mañana esté en otro club. Entonces, es ridículo pensar de que hay algo personal. No lo hay, de verdad. Y nuevamente, quiero dejarlo súper claro. Porque no es anti-Colo-Colo. No soy anti-Colo-Colo. Ni quede claro. Yo estaba vivo cuando Colo-Colo ganó la Libertadores en el 91. Tenía 5 años. Y me acuerdo que me emocioné hasta las lágrimas porque era por primera vez que veía que alguien de Chile ganaba algo. Claro. O sea, yo estuve, y, bueno, no en el estadio, pero lo vi por esa transmisión conjunta de TVN y Canal 13 en ese entonces. Soy viejo, para que cachen más o menos aquí. Así como viejo es, viejo también se nos están quedando algunos comentarios que no hemos leído, pero agradecemos a quienes están sintonizando con nosotros a través de nuestra plataforma Pasión de Hincha, Food Fem. Damos un caluroso abrazo a Manuel Urruti, que dice: no creo que Colo Colo tenga miedo a jugar con las personas que ya tienen. De hecho, dice que hará un juego mucho más atractivo. Brian Foster, que también nos habla de que el problema fundamental de la ANFP es lo comunicacional. Que finalmente la presión ejercida por Colo Colo Palestino respecto a esto va a hacer que finalmente se juegue este partido que pensábamos aún que podía no ser determinante. Valen Azar, que dice: ojo, la Copa Libertadores es más corta, se juega solamente en un mes
por sede y se entrega solamente un cupo a nivel local. Con respecto a eso, Omar, ¿eres partidario de una Libertadores corta o te gustaría una Copa Libertadores anual como lo es el masculino? Ya con esa me mataste, Yerko. Y aquí también, no quiero que esto se tome como posición de palestino. Nuevamente, hablo a título personal. Lo tengo que aclarar cada vez que dé una respuesta a este tipo. Siento que en este momento el fútbol latinoamericano, y no solamente el sudamericano, no está preparado para una Libertadores larga. Anual, ya. No hay forma. Es cosa de ver también el campeonato nuestro. Sí. El campeonato nuestro, pero si bien es uno de los campeonatos más largos de acá de Sudamérica, dentro de todo lo precario que puede ser, yo les digo que es el campeonato con mejor calidad de organización. Y eso sí se lo tenemos que dar a la NFP, porque eso se ha trabajado bien. Es un campeonato que dura todo el año, o sea, de marzo a diciembre. Por supuesto que sí. ¿El campeonato colombiano cuánto dura? Mucho más. 6 meses, ¿no? No, dura como 4 meses. ¿4 meses? Sí, el campeonato brasileño, ¿cuánto duró? Se van por eso las muchachas, claro, muchas terminan en Europa y se van. O terminan acá en Chile. Aprovechan sus vacaciones para irse a seguir jugando. Eso sí es un gran logro que logró Chile. Chile, como federación chilena y como asociación de fútbol profesional. Y eso hay que reconocérselo a la NFP, porque no todo es malo. Sí. Me consta que hay detrás de todo esto la gestión de la misma Constanza Minoletti, que ha estado mucho tiempo ligada a esto, y son estos pequeños logros que nosotros vemos hoy día de tener un campeonato largo organizado con primera división nacional, segunda división por la zona. Primera vez también. Organizadísimo, o sea, el sistema de ascenso y descenso también está normado, no hay sorpresas para este año, espero. Porque el año pasado hubo un par de sorpresas. Oh, claro. Bajaron dos que están jugando en primera. Sí. Y los que quedaron antes que ellos están jugando en segunda. Entonces, correcto, hay cosas ahí que hay que mejorar. Cosas que pasan y hacen más entretenido todo, yo digo. Claro. Bueno, ¿no? Y además, lo que decía Omar, la misma pregunta que hacías tú, yo creo que va en mucho. Tener una Copa Libertadores todo el año significa que el equipo tenga que estar dispuesto a viajar. Eso quiere decir que hay más tiempo para entrenar, más juego. No todas las jugadoras son profesionales y ganan un sueldo. Entonces, ¿cómo podrían cuadrar sus trabajos? Yo creo que lo primero, para que se pueda hacer esta Copa Libertadores todo el año, es que comiencen todos los equipos profesionales a pagarle a sus jugadoras, que las muchachas se puedan dedicar a eso, para que haya tiempo para entrenar, para estar constantemente, porque ahora entrenan 5 días, si hubiera una Libertadores quizás tuvieran que entrenar 2 veces al día. ¿Quieres polémica? Ya. Sí, sí, a él le gusta la colega, ¿eh? Vamos a poner, sí. Oye, depende cuántos seguidores hayan, porque... No, sabemos, ¿cierto? Que la gente empieza después de que cuenta. Bueno, nuevamente, a título personal, como Omar Droguet. Vamos. Yo no soy partidario de que en este instante se les pague a las jugadoras como profesionales. Y tengo una explicación bastante larga, pero la voy a resumir. Porque no quiero que nuevamente se malentienda. Yo no estoy en contra de que se les pague a las jugadoras. Siento que no es el momento correcto para que se les remunere solo por jugar. Siento que primero, antes de poder pensar en eso, necesitamos mejorar las redes de apoyo que existen para el fútbol femenino. Todos sabemos que la vida del futbolista es corta. Cortísima. Y chuta, si tú no logras en un par de años lograr asegurar tu futuro en el tema económico, va a ser difícil que después lo logres cuando estés fuera de la actividad. Siento que en este instante el fútbol femenino sigue siendo formativo. Y también tenéis el tema de que la iniciación del fútbol femenino es súper tardía. O sea, el masculino siempre ha sido, con suerte, el mixto. Hoy lo que nos contaba Gypsy, que por ejemplo en Brasil, la escuela, niñas de 5 años que ya estaban jugando todos los días entrenando para que empezara. O sea, hay otra cultura también deportiva. Hay una cultura deportiva. Brasil, o sea, el mismo campeonato brasileño. O sea, las chicas que llegaron ahora el segundo semestre a Palestino. Jugaron en la segunda división de Brasil, donde el club 3B de Amazonía no tiene rama masculina, claro, es un club de fútbol femenino, y se dedican al fútbol femenino. Donde tenían un lugar donde quedarse, donde comían con una persona que les cocinaba a las muchachas, tenían un gimnasio equipado solamente para ellas. Entonces, ¿para ti cómo debería ser, para no desviarnos de la pregunta? Primero tenemos que resolver eso. ¿Qué garantías les damos a las chicas que están jugando fútbol? Porque el peor... ¿Garantías como qué deberían ser? Seguros médicos. Perfecto. Tener lugares donde quedarse. O sea, tenemos que fomentar también el fútbol femenino fuera de Santiago. En regiones. El campeonato sub-15
apunta para allá, pero el campeonato sub-15, no sé si ustedes saben que es un campeonato en el fondo de prueba. Claro, sí. Claro, son equipos, son, claro. ¿Por qué? Porque igual no hay tantos recursos para poder hacerlo. O sea, a mí me encantaría que hubiese un campeonato sub-20 entre medio, porque pasa, y ustedes lo saben, que la sub-17, muchos equipos, las jugadoras salen de la sub-17 con muy buen nivel, pero no alcanza para subir al primer equipo. Y se quedan en banca. Y se quedan ahí, y si no es que quedan en banca, quedan fuera del fútbol. ¿Y qué hacen ellas después? Perdemos talento sub-20, porque no hay una liga. Lo mismo futsal, pero es otro tema que en otro día, si me invitan, les puedo hablar de futsal. Pero primero tenemos que mejorar algunas cosas que son garantías para las jugadoras, que tienen que ser otorgadas o por los clubes o por quien organiza, en este caso, la NFP. ¿Esas garantías se pueden dirigir desde los dineros que llegan a los masculinos? Porque es bastante el dinero que entra por ahí. Esa es una pregunta que yo no te puedo responder, porque lamentablemente yo no administro un club masculino. No, nosotros vemos la rama femenina de Palestino y nosotros contamos. Pero ahí, por ejemplo, sus dineros, ¿de dónde le llegan propiamente tal? ¿Te encanta eso de hacerme? Sí, sí. Les gusta. No, pero es que es importante, es... porque todo el mundo dice, claro. Yo creo que todo el mundo tiene la duda, tiene el miedo, porque dice, piensa, ay, si tiene el dinero está desaparecido, o el dinero está, que el dinero no está, que el dinero se lo roban, que no se lo roban. Entonces, comuniquemos lo que es real, porque yo creo que todo el mundo vive del cagüín, del boca a boca, de lo que dicen, pero queremos información real, y eso tú lo puedes entregar. Afortunadamente existe algo que se llama Superintendencia de Valores y Seguros, creo, que es la que supervisa también el tema de la sociedad anónima. ¿Ya? Ustedes pueden buscar esa información, que es abierta, de los resultados financieros de los clubes de fútbol como sociedad anónima deportiva. Uh-huh. Y van a ver que en ningún caso no hay ningún club que gane plata por el fútbol, salvo Colo Colo, la U y Católica, que tiene un modelo de negocio tremendo, que es el modelo de negocio al que tenemos que apuntar todos los clubes de fútbol de Chile. El modelo de Católica es muy bueno. Hay que echarle una mirada, porque el éxito económico que ha tenido Católica está tan ligado al éxito deportivo. Y ojo, y con el fútbol, para que se realice. No le pagan tampoco a sus jugadores. Ya, pero que por eso mismo te digo, estamos hablando de la estructura de fútbol, claro, del club. Lo que pasa con la rama femenina ya es algo netamente interno. No, por nosotros, por nuestra parte, no podemos quejarnos. O sea, Palestino, en vez de, yo no podría decir que Palestino ayuda, Palestino se hace cargo de la rama femenina en gran parte. O sea, ustedes mismos son testigos de que estamos jugando de locales en nuestra cancha, en la Cisterna, cosa que no pasaba desde hace cuántos años. O sea, tienen camisetas nuevas, camisetas, o sea, muy bonitas, y eso, y eso que pasó el fin de semana, también tengo que resaltarlo, porque hay que hablar de las cosas buenas. Por primera vez en la historia de Palestino, del Club Deportivo Palestino, todas las divisiones inferiores hasta el primer equipo masculino y femenino, este fin de semana jugaron sus partidos oficiales con el mismo uniforme. Y eso hay que rescatarlo. Digno de destacar a la dirigencia de Palestino, entonces. Sí, ahí bueno. Nada que decir con Palestino, se han portado súper este año. Yo de verdad no esperaba tanto apoyo. Incluso, no sé, ¿ustedes estuvieron cuando fue Fabián Cerda? Cerda del partido grande. La Fabián. Semana pasada. Sí, ¿verdad? Y Fabián Cerda fue porque quería ver fútbol femenino. O sea, tenemos invitados ilustres todas las semanas. Estuvo por ahí un preparador de arqueros de un buen equipo, un gran equipo, un gran rival el fin de semana también compartiendo con nosotros. Muy buena onda la gente de la U también. Cada vez que jugamos con cualquier equipo, lo recibimos en la Cisterna. Siempre hay muy buena relación. No necesariamente que sean de Palestino, sino que de varios clubes. Lógico. Y de pronto ahora la barra de Palestino, los paisanos, algunos miembros están yendo al fútbol femenino y están yendo todos los fines de semana. O sea, también hay que rescatar eso. Hemos hecho un buen trabajo en cuanto al tema de comunicación. Estamos también súper alineados con el departamento de prensa de Palestino. Ustedes vieron también en la presentación de las chicas que fue una ceremonia oficial, que eso no había pasado nunca en la historia del club, donde prensa Palestino en sus redes sociales, además de Palestino Femenino, estuvimos en el streaming en vivo e indirecto. Y eso habla de que efectivamente Palestino entendió de que el fútbol femenino es importante y lo quiere. O sea, no podemos decir de que Palestino es un club que no se preocupa del fútbol femenino, porque no es así. Ellos se preocupan, y mucho. Yo tengo contacto directo también, trabajo directamente con la gerencia deportiva y la gerencia técnica del club. Con Daniel Salvador, Daniel que fue Salvador, entrenador de Palestino también. También el 2005 me parece 2006, que fue Daniel, 2006. Daniel Salvador es el gerente técnico también. Un saludo a Valdaniel porque está portado re bien. Marcelo Rosas, que llegó ahora a la gerencia deportiva, que también un 7. Diego Marzuca de marketing también, siempre apoyo. Tarek Saba, el gerente general.
Como te digo, yo paso probablemente día por medio en reuniones con... Es tu vida, Palestino, hijo. Afortunadamente tengo la oficina cerca del estadio, entonces no es tan terrible. Eres dirigente, papá, mamá. La estás jugando toda ahí. Uber, pasabalones, cuerpo médico. Bueno, toda esta pregunta le hacíamos a Omar porque hay una noticia muy grande que está sucediendo en este momento en Holanda. Así es, bueno, en Holanda es, bueno, el Ajax de Holanda, el primer equipo a nivel mundial, ya lo podemos decir, que llegó a los sueldos igualitarios entre hombres y mujeres. Tanto jugadoras como jugadores, desde ahora en adelante van a ganar, no sabemos cuánto es el sueldo, pero sabemos que se ha igualado el sueldo de hombres y mujeres en el equipo holandés. Así que felicidades, que se imite, qué por bueno. Supuesto, lo que dice Omar también es parte de lo que tiene que pasar antes de llegar a eso. Tenemos que apuntar a eso que pasó en Holanda. No, yo creo que hay que apuntar, pero es un trabajo largo. Es que mucho. Plazo. Primero hay que abrir los estadios, las canchas principales, primero hay que hablar sobre los beneficios. Trabajar el marketing. Sobre el derecho salud, y no un beneficio. Porque por ejemplo, lo que nos decía la semana pasada la Vale Bravo de Audax, que ella decía, y la Catalogo, que la dirigencia habla de beneficios para las jugadoras de parte de la masculina y ellas lo ven como un derecho. Sí, es un derecho tener una cancha para entrenar. Pero por eso te digo, cuando hablamos de fútbol femenino profesional, tenemos que tener más recursos y esos recursos los tienen que inyectar de algún lado. O sea, si no es el club, tiene que ser el ente rector. Y creo que eso es lo que está haciendo. O sea, el seguro Anhuf fue una negociación del Anhuf con la misma NFP. Buena jugada esa. Sí, y de hecho, que llegue una ambulancia a los partidos de la adulta es algo que cambia completamente también algo fascinante, el foco. Que lo pedían hace mucho rato. Claro, sí. Porque nos ha pasado muchas veces. O sea, tenemos jugadoras lesionadas del año pasado que si hubiésemos tenido asistencia rápida, a lo mejor no hubiesen pasado tanto tiempo en recuperación. O sea, la Bárbara Tapia, por ejemplo, alias la Cure. Ella está con una lesión, se cortó ya los ligamentos suficientes veces como para pensar en dejar el fútbol. Igual es complejo el caso de ella, y era una jugadora que ustedes la vieron también en Francia. Fue campeona en 2015. Bueno, que sepa que yo jugué con la Bárbara Tapia en Unión Española, así que un saludo donde esté, no tenía idea que estaba tan mal. Lo último que supe que estaba en Palestino, le pregunté ayer, y me dijo, no, si está, pero yo no la he visto, ¿por qué no la veo? No, porque está lesionada. Así claro. Que un saludo, un abrazo a la Barbarita. Ya nos veremos pronto. Ojalá que vaya un partido para la campeona del 2015. Así, y antes que se me olvide, feliz cumpleaños, Yanara Edo hoy día. También. Está de cumpleaños. Feliz cumpleaños a la Ivette Olivares, la Martino, que estuvo ayer. Las 2:10. Mira, las 2:10 de cumpleaños. Bueno, Ivette Olivares, la Maga Olivares, que ya quedó con ese apodo, la jugadora del Palestino. Ella estuvo de cumpleaños el mismo día que el otro creación del equipo masculino. ¿También el 10? Sí, pues Jorquera. No, que es juega de 10, pero en la 8. Jorquera estuvo de cumpleaños el mismo día. Mira, las coincidencias. Dos talentosos en el medio. Pero mucho más talentoso de la Ivette que... Son deportes. Sí, me gusta eso. No es comparable, no es comparable. No son comparables. Son puestos distintos, son buenos. Pero la Ivette, sí, la Ivette es lo máximo. Bien ahí, la Ivette. Oye, han habido también otras noticias alrededor de lo que ha sido la escuadra de Colo-Colo. Tenemos un nuevo director técnico. Así es, Jaime Zapata, ex entrenador de Santiago Wanderers. También que debutó como asistente técnico en el partido del día sábado cuando estuvimos transmitiendo con Lobo de Conce. Sí, ¿por qué se fue finalmente el profesor Carlos Vélez? Porque el profe Carlos Vélez tomó una oferta del fútbol español a nivel masculino. ¿Portugués creo que era? Español me dijo a mí. Ah, ya, bueno, yo por ahí leí que era como Portugal, pero bueno, sí. Me dijo español. ¿Y cómo? ¿Y por qué razón? Qué raro, como que lo único que me causa ruido es el hecho que haya dejado Colo Colo a puertas de lo que viene, del supuesto partido que va a dar el lujo para que se vaya al Libertador y no haber esperado quizá eso. Coco, si te llaman de la BBC para cubrir fútbol femenino, ¿no te vais? Inmediatamente. No. Porque primero, yo creo que uno adopta, bueno, vamos a ver hasta dónde era el contrato también, pues, pero cuando uno adopta un es como que me digan ahora, no sabemos primero, dónde iba su contrato. Voy a terminar la temporada de Pasión Food Fem y ahí me voy a la BBC, pero termino la campaña. Así que BBC de Londres, ya saben, tiene que terminar la temporada. Yes. Y aprender English. Y frente a eso también hubo un tema bastante arduo que fueron los dichos racistas también, que ahí estuvieron ahondando lo que fue
los dichos de una apoderada de Colo Colo, de Milza Bustamante, de Bárbara Muñoz, que también ella siempre se está conectando mucho con nosotros, mandándonos saludos, cariños, así que yo también le quiero mandar un caluroso abrazo desde nuestras instancias de Pasión Food Fest. Me gustaría saber rápidamente, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Porque yo no sé de parte de tu estudiante, porque lo hemos conversado. Claro que sí. A ver, tengo que también ser franco, la NFP ya zanjó el tema. Suspensión inexplicable para tanto como para Jennifer como para Bárbara. Por algo que fue muy confuso. Yo lo único que te puedo decir con respecto a eso, Javi, y aquí los voy a matar, es que no voy a retirar nada de lo que he dicho, pero tampoco me voy a volver a referir al tema. Perfecto. La NFP quizás lo zanjó, pero existen dos caminos. Uno es la NFP y la otra son tribunales de justicia. Ahora, yo creo que aquí también hay un tema un poquito denso, en el sentido que, o sea, la NFP entregó una resolución finalmente que había dicho que se desestimaban las declaraciones y lo que había sucedido, pero yo le pregunté a tu estudiante si ella había declarado de forma personal y ella me dijo que no lo había hecho. Entonces, mi pregunta es, ¿es así? ¿Se toman de esa forma las decisiones? O sea, porque yo creo que si pasa algo de esto, la principal implicada es la que debería ser también entrevistada. A ver, es que eso sí te lo puedo responder. El tema fue feo. Jennifer, esto pasó un sábado. De abril, si no mal me equivoco. Ella se fue el martes a Brasil. Se fue. ¿Cuándo pasó esto? No, perdón, ni siquiera el martes, la Jennifer se fue el lunes. Ya. Apenas pasó, se fue. Y obviamente no hubo tiempo. O sea, la NFP nos llamó al Tribunal de Disciplina el martes para que ella declarara. ¿Y cómo iba a declarar si no estaba en Chile? De hecho, la siguiente fecha no la jugó. ¿Y por qué? Porque no estaba en Chile. Jennifer, ya son temas más privados, pero en algún momento tomó la decisión de no volver. Y eso afectó mucho. ¿Al equipo, al camarín, todo eso? O sea, ¿a todo? Jennifer es una jugadora que ustedes también la conocen, no, incluso mejor que yo. O sea, es una persona, la persona también, que claro, es ella, más sí, allá de lo jugadora que puede ser. Yo solamente te puedo hablar de temas de deportivos. O sea, yo, bueno, Jennifer es bastante cercana como persona también a todo el cuerpo técnico. Ustedes también la conocen, una chica muy quitadita de bulla, obediente, educada. Entonces, que haya pasado algo así, que haya sido tan intenso, obviamente afectó. Finalmente la logramos convencer de que volviera, pero ya había pasado la fecha donde ella tenía que declarar, estaba fuera del país. Nosotros excusamos que Jennifer estaba fuera del país, no. Y pero por eso fue la desestimación. ¿Cómo se toma decisión si no? Porque, ok, está de vacaciones, se fue. Pero aún así falta su declaración. No esperaron a que volviera y dijera, ya ahora claro, que no se pudo haber algo, no hubo, eso no iba a pasar. Pregúntenselo en FP. Perfecto. Porque ya, el tema aquí es el siguiente. Claro, ¿cómo terminan dando la decisión? Se desestima. Disculpa, ya está bien, pero eso es otra cosa, se desestima, pero nos avisan a puertas de la fecha 12 algo que pasó en la fecha 6. Claro. Que era justamente en la misma semana del tema del Copa Libertadores, entonces, no sé. O sea, si hubiese sido, no sé, por una ambulancia, por la tardanza se hubiese muerto el enfermo. Es que, claro, y para mí va un poco más allá. Ya, finalmente se comprueba o no se comprueba si esto pasa o no, se desestima una acusación que es bastante grave, que es como que para mí, o sea, quizá la gente va a ser extremista y todo, pero cuando pasó esto y supimos, yo dije, ¿por qué se desestima? Es como que yo hago una acusación de violación, claro, y no alcance a ir a declarar y me ignoren porque estamos hablando de algo igual de grave o quizás peor, que el racismo. A ver, pero ojo, que supuestamente igual la NFP le dio la opción, el Tribunal de Disciplina le dio la opción a Jennifer de ir a declarar y ella no se presentó por estar fuera del país. Pero es que claro, está de vacaciones, es razón, o sea, es como sí, el tema. No, está de vacaciones. No, o sea, no fue de vacaciones. O sea, claro, se fue de vacaciones. Se fue tocada por lo que pasó. Pero si se fue, ¿cómo dicen que no existió algo claro, que no fue, claro, si en realidad no fue a declarar? Yo a eso voy. Qué lata que nos demos tantas vueltas en ese tema, porque igual es desagradable y sí, me va a poner en problemas a mí. Pero no importa.
Pero es que el tema de aquí es que no se ve. Pero mira, yo creo que tienes algo muy, que es muy importante, que claro, no nos podemos quedar pegados, y yo creo que eso también es un poco lo que queremos decir como Pasión Food Femme, que en realidad, como decimos, las cosas se tienen que hacer bien desde un principio. Yo no puedo desestimar una declaración, no puedo desestimar un caso y darlo como solucionado si la principal implicada no está presente porque justamente estaba fuera del país. ¿Tú querés que aparezca mañana así como veas un puente lleno de...? No, pero a lo que voy, ¿y por qué? Para mí todo esto es muy importante porque... no es algo que aparezca quizá en las reglas, sino que es algo que tenemos que empezar a hacer como sociedad. Yo creo que los dichos racistas, de género, que tenga que ver con la etnia, todos, yo creo que ya estamos en una era de verdad que no lo podemos tampoco ni aguantar, ni tampoco lo tenemos que permitir. Y menos entonces, en el fútbol, en el deporte. Claro, entonces quizás... En la vida en general. También. En la vida en general. Entonces también este es un llamado para que todas las personas que asisten a ver estos campeonatos, que asisten a ver el fútbol, también tengan cuidado un poco con las palabras. Y es algo que yo también lo digo muy de cerca, porque a mí, como trabajadora, quizás me pasó alguna vez que hay que tener cuidado con lo que uno habla, con lo que uno dice, sí. Porque en realidad podemos estar hiriendo a muchas personas sin querer, y eso nunca pasó, a lo mejor. Claro, y eso es perjudicial para cualquiera, porque no solamente estamos hiriendo con palabras, sino que también estamos hiriendo corazones y la emocionalidad de las personas, y eso es muy importante. Así que ese es el llamado, recordar que hoy también en día está la ley Zamudio, hay leyes que nos ampara, así que... Sí, y a la gente también el llamado, a las jugadoras, a la gente que acompaña el fútbol femenino y que va a verlo, que de verdad pensemos, ¿de verdad queremos esto? ¿De verdad queremos que las muchachas jueguen a la pelota en un ambiente hostil, en un ambiente donde se esté estimulando la violencia, donde se estimule esas cosas? No es lo que queremos. Lo hablamos con la guerrera, con los desordenalgos, esta barra de Colo Colo que está empezando a acompañar a las muchachas al género femenino, y que cantaron algunos himnos, claro, con el típico odio hacia el bulla, pero porque es lo que está dicho y escrito. Y conversamos con él y dijimos, ¿por qué no juegan a cambiarle la letra? Quizás hacer un apoyo a la jugadora. Sí, tienen razón. Y nunca lo pensaron, pero solo fue implantar una idea positiva para que esto cambie. Que sí. A las mamás que acompañen, no se metan en el juego. Hay un juez, hay un árbitro que sabe lo que está haciendo. Cuidado con los gritos, las groserías. Y a los árbitros, por favor, también en los informes arbitrales, escriban las cosas que pasan dentro de la cancha. Sí, también, es súper importante. Eso, que sea transparente también por todos lados, porque nosotros estamos tan cerca, no tenemos una cabina tan lejos como pasa, es lo bueno. Así que presenciamos el fútbol desde cerca y vemos lo que está pasando ahí también. Bien. Omar, con respecto a esto mismo de la hostilidad, de la delincuencia, ¿eres partidario de que los partidos del fútbol femenino sean preliminares del fútbol masculino como lo quiere la Cámara del Deporte del Congreso, por ejemplo? ¿O tienen que haber garantías de seguridad para que las jugadoras no sufran algún inconveniente como garabatos, ingresos a las canchas y tengan que pararlo y nunca les van a responder los hinchas, por ejemplo? Lógicamente eso también tiene que ver con el tema de Estadio Seguro. O sea, partamos de la base que Estadio Seguro está mal hecho, y está tan mal hecho que si tú quieres abrir las puertas de un estadio grande, todos los fútbol sectores femenino, tienes que abrir algunos sectores solamente porque no va a llegar todo el público. Por ejemplo, imagínate, juega Colo Colo contra... Jugó con Universidad de Concepción. Ya, pero te voy a dar otro ejemplo. No sé, Colo Colo contra Iquique, que es un equipo que por la lejanía es difícil que venga mucha gente de Iquique. Claro. ¿Y vas a abrir el estadio para 50.000 personas, 45.000 personas? No puedes. No puedes. Aunque vaya toda la barra de Colo Colo, si van, la Garra Blanca incluso, capaz que lleguen 10.000 personas. No puedes abrir, pero si va todo el público, que no puedes abrir el estadio completo. Y eso también es una limitante. Entonces, si tú quieres jugar un partido preliminar, ya va a llegar la gente a ver el partido fondo. Y ahí tienes que abrir el estadio completo. Por lo tanto, necesitas coordinar con Estadio Seguro. Entonces, mientras no esté eso bien armado, yo lo veo difícil. Se ha hecho, pero también amparado en lo de Estadio Seguro, porque la apertura de puertas es anterior. Claro. Pero ya deben contar con la cantidad de guardias que por cada tribuna abierta. En el caso de nosotros es más fácil. Nosotros actualmente no podemos jugar partido en la cancha 1 por un tema de infraestructura, no por temas de voluntad. Ustedes conocen el Estadio Municipal de la Cisterna, sí, saben, sí, que hay tres camarines para el equipo local, claro, el masculino, el equipo licita y el de árbitro. ¿Cómo voy a meter un preliminar ahí? Pues
dónde se cambian de ropa las chicas y después viene el equipo masculino, que porque tiene que presentarse antes y tiene que estar antes, una hora antes del partido. Es difícil hacerlo. Esa estructura, claro. Claro, pero, o sea, obviamente es algo que tarde o temprano va a pasar. Para nosotros es más difícil, pero por ejemplo, Colo Colo tiene el camarín de fútbol femenino. Para ellos no es tan problema. La U, que juega los partidos en arrendando el Nacional, el masculino, el Nacional no tiene dos camarines Nacional, tiene muchos camarines, entonces puede jugar varios partidos sin problema. Pero estadios más pequeños como el nuestro es más difícil. Y la Católica también lo podría hacer si quisiera. Católica funciona de forma extraña. Funciona. Yo no me voy a meter ahí. Funciona, por eso es extraño. Funciona todo. Oye, también una noticia que estuvo, bueno, esta semana que supimos. ¿Le suena a Stephanie Frappart? Una árbitra francesa. Fue la árbitra que estuvo en el duelo final, en la final del Mundial de Francia 2019, entre Estados Unidos y Holanda. Y esta mujer va a ser historia en el fútbol masculino. ¿Por qué genera historia? Se va a convertir en la primera mujer en dirigir la Supercopa Europea, partido que será entre el Liverpool y el Chelsea. Será en Estambul el 14 de agosto y, bueno, un currículum maravilloso. Ya había hecho historia, ya había arbitrado un partido de la Liga 1 de Francia, un partido masculino. Así que no es por su sexo ni nada. La muchacha, bueno, la mujer, ya 35 años, la árbitra francesa, un currículum maravilloso y ganado totalmente, entra a la historia junto a muchas otras mujeres en el fútbol, porque es un partido masculino. También se ha dado, pero solamente como árbitras asistentes. Por ejemplo, Loreto Tolosa, que lo hizo en la segunda profesional, y también Cindy Nahuelcoy, así que un saludo a los que nos están viendo para alejarse. Bueno, a Frappart la va a acompañar también Manuela Nicolosi y la irlandesa Michelle O'Neill. Van a ser tres mujeres y el turco Cuneyt Kakir como cuarto árbitro. Ojo, que quiero hacer una salvedad. Esto es más histórico de lo que ustedes creen. Porque va a ser una terna femenina que va a arbitrar un partido de un torneo oficial, claro, UEFA, en Turquía, que todos sabemos que Turquía es un país que todavía el machismo, tema del machismo es súper fuerte. Alto. La cultura fuente directa de Medio Oriente. De Medio Oriente. Menos mal que lo dijo. Lo dijimos para ustedes. Menos mal que lo dijo, sí, Medio Oriente, porque Turquía y Palestina son distintos. Sí. Ya, pero eso también es un dato aparte. También lo hace más, ¿cómo decirlo? Más legítimo. Ha avanzado bastante la mujer en los siglos. Ahora, igual, ¿no? Yo tengo un reparo ahí. ¿Cuál es tu reparo? Fútbol masculino debe ser arbitraje masculino. Fútbol femenino, arbitraje femenino. Porque son competencias por sexo. Siento que está bien integrar el de pronto. El pero eso nos va a llevar a... No creo que sea una buena idea. Y de hecho la FIFA lo descartó, por lo mismo. ¿Por qué no una buena idea? Porque, a ver... Los deportes de contacto, no sé qué deporte de contacto mixto existe. Claro, es como que jugaran, como que hubiera boxeo mixto. Claro. Pero, ¿a qué me refiero? ¿En qué podría incidir que una mujer lo tenga que arbitrar? Claro. No. Yo te digo que mi opinión personal, ¿sí?, tiene que ver con que el fútbol masculino, lo dice su nombre, con árbitros masculinos, con jugadores masculinos. Perfecto. El fútbol femenino, jugadoras y árbitras. No árbitros dentro del fútbol femenino. Árbitras. Entrenadores, ahí puede ver la diferencia, por ejemplo. Ahí sí. Sí, tiene que ver porque obviamente el técnico y los cuerpos técnicos hasta el día de hoy son mixtos casi en el fútbol europeo. De hecho, hace un tiempo el Chelsea tenía el cuerpo médico estaba dirigido por una mujer. No sé qué habrá pasado con ella. Y luego también tiene una... Claro, y ahí, no tiene incidencia, pero dentro de la cancha igual. O sea, no es que sea machista, no quiero que lo entiendan así, pero considero que igual hay que hacer esas salvedades. El fútbol masculino tiene que ser masculino, y el fútbol femenino son el mismo deporte, pero son disciplinas distintas. Hay que respetar las diferencias. Y el gran problema que se está dando es que se intenta homologar el fútbol femenino y adaptarlo al masculino, pero eso yo creo que hay que partir por el otro lado.
buscar la diferencia. Somos diferentes, ¿sí? Somos iguales pero diferentes. El mismo, es el mismo deporte, pero se juega distinto. Y ustedes también lo saben. Se juega distinto. Hay otra intensidad. Es un fútbol mucho más técnico el fútbol femenino. Es un fútbol de menos fuerza, pero de mucha más técnica. Puede ser un poco más lento, pero eso no significa que no sea emocionante. No, claro que no. Es otra forma de jugar el fútbol. O sea, es un estilo distinto. Es muy difícil que llegue un punto donde el fútbol femenino tenga la misma potencia que el masculino. Porque el fútbol masculino, lamentablemente, ha perdido mucho del espectáculo, que era ver jugar a jugadores talentosos. Hoy día es mucha fuerza, mucha potencia, y eso lo hace un poco aburrido. El fútbol femenino, por el contrario, va creciendo, y va creciendo tanto en el tema del desarrollo físico, tanto como en el desarrollo técnico de las jugadoras. ¿Crees que asimismo, después del reporte de la FIFA en el Women Football Member Associations, sobre los datos y cifras que van entregando año a año, y fue ahora después del Mundial, ¿debería aumentar el impacto de la mujer en el fútbol femenino? Lógico, lógico. O sea, a ver, hace 10 años atrás, el campeonato chileno femenino quizás no es el mejor del mundo, pero hace 10 años, estamos hablando del 2009. O sea, la diferencia es notable. Es abismante. Estamos hablando de que durante mucho tiempo hubo una hegemonía de ciertos clubes porque nadie más jugaba. No, claro que sí. Pero hoy día tenemos Santiago Morning, que se potenció. Una prueba donde llegaron 150 niñas a probarse. No, eso, o sea, un llamado en 3 días y que llegan a 150 niñas. La de niñas. Futsal que hicimos el llamado la semana pasada. No, y era del para toda la categoría finalmente. Colo-Colo, el desarrollo del fútbol femenino que tiene desde la sub-15 para arriba es impresionante. El trabajo que está haciendo Palestino en la sub-15 con muchos menos recursos. También ha sido muy bueno, y ahí tengo que también mandarle un saludo a la gente que compone el fútbol joven nuestro de sub-15, la dupla técnica, don José Tavilo y don Ignacio Carrasco, además de Eduardo Ríos, que semana a semana van con las chicas de la sub-15. El trabajo es bueno, nosotros tenemos una muy buena sub-15 y por eso mismo competimos en el campeonato NFP. Con respecto a esto mismo, también de lo que hablaba este estudio, que hay 634 árbitros licenciados acá en nuestro país, y un 11% de ellas, o sea, 68 mujeres, son árbitras. ¿Son FIFA eso? Exacto. Sí. Y a nivel de entrenadoras licenciados, 19 entrenadoras, un 2% en comparación a... Cosa de tiempo. A nivel europeo. Es cosa de tiempo, chicos, porque piensen en lo siguiente. En Chile el fútbol masculino tiene 80 años más de desarrollo que el fútbol femenino. Y eso es una diferencia tremenda. A lo mejor se va a equiparar, no en 80 años, a lo mejor en 15. Pero es un trabajo largo. Todavía estamos con algunos cambios culturales y eso también es bueno. Se está abriendo también el tema del fútbol y de los deportes de contacto también a las mujeres. O sea, yo soy papá de una chiquitita, tiene 4 años. ¿Te gustaría que fuera futbolista, por ejemplo? No, estáis locos. O sea, mira, sufro con gallos que no conozco, que es el equipo masculino. Ya. Sufro con el fútbol femenino palestino toda la semana, y tú crees que voy a poner a mi hija a jugar fútbol para sufrir más todavía. Estáis locos. No lo quiero con ellos. O sea, si quieres jugar fútbol, la voy a apoyar 100%. Y de hecho, es por lo mismo que yo entré al fútbol femenino. Porque no me gustaría que mi hija, si decide jugar fútbol, tuviera que tener tantos obstáculos como las tienen las chicas hoy día. Finalmente son ellas, claro. Es la próxima generación la que va a absorber y que va a disfrutar todos los beneficios. Y tenemos que dejarle algo. Por eso mismo ustedes me dicen que de repente me meto mucho y cruzo la línea un poco con el tema personal, con las jugadoras. Y es verdad, pero es por lo mismo. O sea, siento que hay cosas que hay que hacerlas y da lo mismo que él las haga, pero alguien tiene que partir. Es el compromiso inicial. Bueno, repasémoslo, ya nos queda poquito, estamos terminando para que ya vayamos cerrando. Bueno, queda algo todavía. Repasar un poquito las incorporaciones, los nuevos contratos. Sí. Yanara Edo, que está de cumpleaños el día de hoy, se fue al Sevilla. Sevilla Club. María José Rojas volvió al Santiago Morning, y no sabemos aún si se va a hacer una presentación especial para la Cote Roja, porque ya se hizo anteriormente la de Karen Araya y su Helen Galás. Rocío Soto y Perla Morones. Perla Morones, jugadora mexicana que viene Colo-Colo también a apoyar al Cacique. Y en Palestino, el arribo reintegro de María José Urrutia, la histórica, la primera mujer jugadora chilena que mete un gol en un mundial. Espectacular. Se quedó en la historia para siempre María José Urrutia con ese golazo frente a Tailandia. Bueno, la Nicole Sangüesa y la Mayori Hernández. Tres jugadoras que van a estar de titular. ¿Qué va a hacer el profe? Se van a empezar. Va,
algo para incluir. Una linda disputa. Claro, una linda disputa porque también pueden también crearse nuevas posiciones, que los jugadores se muevan un poco. Sí, bueno, crear nuevas estrategias de juego. Eventualmente la llegada de los tres refuerzos abre posibilidades nuevas. O sea, por ejemplo, hoy día la Yasmín Torrealba está jugando de delantera central. De nueve, claro. Nueve neto. Con la Cueto Urrutia, no creo que las dos puedan jugar de nueve. No. Entonces, obviamente, Claudio va a tener que inventar algo. Bueno, ahí se puede... Con ese equipo, porque claro, tiene... Bueno, alguna táctica nueva tendrá que hacer. Por supuesto, estimular también la... El lado creativo que pueden tener, quizás. Y los goles de Yasmín, o sea, la idea es seguir estimulando también que se convierta en la goleada del campeonato. Entonces, tiene que ser, quizás... Lo otro, el nivel ha subido muchísimo en Palestino. Te digo, el mejor ejemplo es la Gloria Oyarzo. O sea, los partidazos que ha hecho. O sea, ella va subiendo su nivel cada día. La misma Ivette Olivares, que uno pensaría ya llegó a su máximo nivel. No, le queda un montón todavía. La Connie Muñoz. La Connie también. O sea, la Connie estuvo medio alejada de las pistas en algún momento, pero volvió. Que sí, y yo te digo, a principio de año esto era impensable. Mm. Se nos fueron 7 jugadoras titulares. ¡Harta gente! ¡Siete, abandonó el siete, siete hijo! Entre préstamos, las chicas se fueron a Brasil, retiro. O sea, lamentablemente la Gina Bravo se retiró, ya no juega en Palestino. Esperamos que reconsidere eso porque es una jugadora también tremenda. Y lo de Mayor Hernández, yo siempre cuando me lo preguntan lo pongo de esa forma. Como hincha de Palestino, de masculino y femenino, yo comparo la llegada de la Mayor Hernández como fue la llegada de Luis Jiménez el año pasado. Grandes. Es una jugadora. Viene a volver a seguir siendo ídola, porque eso es lo que es Palestino. La Marjorie para nosotros, como hinchas de Palestino, representa eso. O sea, su calidad no está puesta en duda. Ella dice en la presentación que siente que le queda poco tiempo en el fútbol. Te digo, estáis loca, Marjorie, de verdad. O sea, enferma, ¿cómo se te ocurre? Tenís para muchos años más. O puede ser los cimientos para una calidad profesional futura también muy buena. Lógico. ¿Por qué no? Sí. Digo, porque en realidad estuvieron ahí también compartiendo y haciendo el trabajo. ¿Qué fue lo que pasó con Arturo Salá cuando llegó a la NFP? Como es jugador, ex técnico también, ex presidente de un club y después presidente de la NFP. ¿Por qué no pensar Teje Moneda? Claro, ¿por qué no pensar que alguna de las chicas en algún momento pueda llegar a eso? O sea, yo creo que para allá va el buque y ya no lo podemos detener. Lo único que hay que hacer es echarle más carbón nomás porque que avance más rápido, porque va a pasar igual. Bueno, y claro que no se ha detenido porque también tenemos grandes debuts que se hicieron este fin de semana en Ecuador con el Social Club, que tenemos a dos grandes mujeres. Viviana Torres y Daniela Ceballos. Viviana Torres con 5 goles, o sea, algo impresionante. Sí, en este equipo Delfín Social Club, que tiene a Daniela Ceballos, claro, y Viviana Torres. Bueno, Ceballos fueron 2-1 y Viviana Torres fueron 5, ¿no? Sí. 5 goles. Pega difícil para Letelier. Pega muy difícil ahora. Se le viene complicado al profe Letelier. Y bueno, también tenemos que pensamos, lamentablemente no está Christian Endler en la lista de las nominadas. Todos que pensaban que iba a volver a Santiago claro, Morro. No, y el que está nominada a la lista del Debes, que quedó fuera. De las mejores jugadoras. Así es, no quedó. De 2018-2019. Christian Endler se queda con 4 nominaciones a Estados Unidos. Mira. Jugadoras que estuvieron en el Mundial. Y lo sigue también, bueno, el Olympic Lyon es el club que más sobresale con estas nominaciones, teniendo una de ellas a la noruega Ada Hedeberg, que quedó fuera del Mundial por esta... No quedó fuera, ella, o sea, ella se automarginó. Automarginó por el hecho de la desigualdad que existe en el fútbol femenino. Y como protesta... No fue. La mejor jugadora de Noruega, capitana además de la selección. Mejor jugadora del mundo el año pasado también, sí, ¿no? Balón de oro, así es. Me encanta. Me gustaría hacer la invitación de repente. Yo entiendo esto que de repente uno dice en forma de protesta no ir, pero yo creo que una buena iniciativa quizás sería ir y dejar el discurso en vivo y en directo de lo que tú quieres para tu clan femenino. Como lo hizo. Lo hizo Palestino en el partido con Audax con las poleras de protesta. Sí, sí, lo hizo también. Así es. Parte de ello. Y esa también un poco la invitación de que realmente cuando sintamos las cosas también comencemos a proclamar la voz. Recordemos que estamos en tiempos distintos donde sí podemos decir las cosas que queremos, siempre con cuidado también de no afectar a los otros. Así hay es. Una roja femenina también que se viene pronto con un cuadrangular. Así es. La roja femenina suponemos que tiene que ser, debería ser la misma...
el mismo listado de jugadores que fueron al Mundial las que vayan a disputar este cuadrangular que se va a dar en Brasil el 29 de agosto. Dos días, rapidito. Juega Brasil con Argentina y al otro día juega Chile con Costa Rica, el país invitado. Claro. Solo cuatro equipos. Solo cuatro equipos, donde va a ser rapidito. Mm. Primer equipo, el que pasa a la final. Segundo, y al otro día al tiro van a jugar. Claro, son dos partidos seguidos. Va a estar bien disputado con, ahí con Brasil, que Brasil se va a querer llevar ese cuadrangular, claro está. Dejarlo en casa. Y Chile también. Sí, bueno, que no, que lo traigan. Calidad y jugadoras tenemos. O sea, sí, imagínate, ojalá que también la mirada vaya hacia las jugadoras de proyección. Como lo hizo el mismo Letelier de llevar a la Elisa Durán. Así es, sí. No jugó, a lo mejor podía haber ido Bárbara Santibáñez, bajo mi juicio, pero el gesto de llevar a una jugadora juvenil a compartir camarín en un mundial no es tan malo. No, bro, para nada. Y yo creo que por ahí tenemos que empezar también a trabajar, porque la selección que fue al mundial es una selección de jugadoras consagradas. Yo creo que hay que apuntar más abajo a las jugadoras, bueno, que vienen saliendo. Y hay una noticia respecto a se viene eso. El próximo mundial van a ser 32 equipos los que van a disputar, 8 más de lo que son actualmente, y eso abre por supuesto más puertas al fútbol femenino. ¿Sabes? Más clubes, más jugadores. Probablemente va a ser el mismo reparto del mundial masculino, así son 32. ¿Sí? Van a ser 5 cupos y medio para Sudamérica. Claro. O 4 y medio, ¿cuántos? 4 y medio son ahora. 4 y medio. Claro. Cinco, hay países que postulan también para ser anfitriones de ese partido. Y sí, en medida Chile, Argentina. O sea, claro, el de 2027 estamos nosotros dentro. Con respecto a eso, ¿te gustaría que el Mundial Femenino Adulto se trajera a Chile ese año? 2027 creo que es una buena fecha como para haber mejorado todo lo que estamos hablando, ¿eh? El tema de la infraestructura. Es harto tiempo lo que tenemos para avanzar. Sí, es harto tiempo. Pero fíjate que todo lo que tenga que ver con el desarrollo del fútbol femenino en Chile es bueno. El campeonato del 2008, el sub-20, ¿qué nos trajo? Nos trajo la base de la selección, la selección que fue el mundial ahora, o sea, 10 años después. Pero estamos hablando de que si traen un mundial a Chile, va a ser una gran oportunidad para mejorar los estadios. Ojalá que nuestro glorioso estadio, el Imperial de la Cisterna, también tenga mejora. Le toque. Pero obviamente tendrían que agrandarlo así como para 30, no creo que para 60.000, por ejemplo. No, pero a ver, es que eso también siempre lo preguntan. El estadio de la Cisterna es municipal, entonces sin la venia de la municipalidad es difícil que se pueda hacer algo más. O sea, lo puedes hermosear, ningún problema, pero una obra, un cambio de infraestructura grande es difícil, porque tú sabes, bueno, la construcción de un estadio nuevo son varios millones de dólares. Que para el fútbol chileno, y la FIFA dice que dos estadios para la final de 60.000 espectadores. O sea, nosotros no tenemos ningún estadio de 60.000, no. y difícilmente vamos a poder el Nacional habilitarlo para 60.000. Habría que construir un gran estadio. Que eso creo que también lo escuché el otro día para traer el Mundial del 2030, el masculino. Y que se pensaba hacer un nuevo estadio, porque el Nacional es tan caro tratar de agrandarlo que es imposible. Hay que cortar un pedazo y ahora hacer uno nuevo. Es imposible. Hay que quitar la mitad de la cuadra, la manzana, de los vecinos. Es patrimonio histórico, patrimonio histórico de derechos humanos. Entonces es otra cosa. Yo creo que es más fácil, más sencillo y más barato incluso hacer un estadio nuevo. ¿El punto es dónde? En la Fiscacha, por ejemplo, hay grandes baños, puede ser fuera de Santiago. Se puede hacer fuera de Santiago. O sea, se pueden hacer cerca. El Esterroa, imagínate, me parece que el año pasado se jugó un partido amistoso entre Fernández Vial con Huachipato. Fernández Vial en tercera división, Huachipato partido amistoso con 30.000 personas. O sea, ¿tú creéis que va a pasar ahora que se encuentre el Fernández Vial con el Concepción? Se va a llenar el estadio. O sea, 60.000 personas, te lo lleva el Concepción. No, pero el punto yo decía por los vecinos también, porque de repente hay gente acá que no... Al final eso es lo que llega al tope, claro, la gente que vota porque no le hagan un estadio al lado, entonces tiene que ser en un lugar alejado de la ciudad. Pero es que, bueno, debería ser alejado de la ciudad y... El tema es que por eso en Santiago es difícil. Sí, pero de repente, ¿por qué no atribuir a las personas? De repente, yo entiendo eso del espacio, que la gente tenga miedo, pero de repente hay que atribuir a la concepción humana. No vamos a ser simios toda la vida. Tenemos que aprender a comportarnos, saber que no podemos dejar basura, que no podemos andar tirando huevos, que no podemos orinar en cualquier parte donde se nos plazca. No tenemos que estar asaltando a la gente tampoco. Culturalmente, tenemos que comenzar a avanzar. Insisto, este tema es algo que se está viendo y se vio, la masculina se ha visto toda la vida. Por lo tanto, yo creo que este es un gran paso para la humanidad, como se diría, en lo femenino, para empezar a hacer bien las cosas. Tenemos que demostrar que culturalmente y educacionalmente
estamos avanzando. Te quiero dar un ejemplo, porque durante muchos años en el Estadio Municipal de La Cisterna no se podía jugar partidos de alta convocatoria. Se jugaba ya dos veces con la Católica, se ha jugado tres veces con la U, el año pasado por Copa Chile, Torneo Nacional, y ahora por Torneo Nacional. Y no han habido desmanes. Sí, o sea, bueno, el primer partido con Católica hubo un desmán, pero fue entre los hinchas de Católica, entre ellos. Yeah. Entonces, igual eso, ¿qué es lo que quiere decir? El alcalde Rebolledo de La Cisterna siempre se opuso a que se jugaran los partidos ahí, porque no, que la comuna, que iba a ser insegura, que los hinchas... Tenemos el centro de entrenamiento de la U al lado. Los hinchas de la U respetan hasta los murales que hicieron la barra a los paisanos. Saludos a algunos. Qué bueno eso. Respetan los murales. Entonces, eso significa que hay un cambio de mentalidad. O sea, que podamos jugar en nuestro estadio contra la U, que es un equipo que lleva mucha gente. Colo-Colo no lo pueden hacer, lamentablemente. Bueno, pero la invitación es esa, porque te da y a mí te da con Colo-Colo, o sea, te gusta. No, pero eso. Es que a lo mejor le gusta la polémica. Pero está bien, yo también quiero cuidado aclarar. Con Colo-Colo, diría él. Quiero aclarar, no es que no queramos jugar con Colo-Colo en La Cisterna. Yo lo veo difícil porque el paso obligado por Avenida El Parrón es fuera del centro de entrenamiento de la U. Ya nos queda bastante poco tiempo. Voy a dar un saludo cariñoso y afectuoso a nuestro auspiciador Tutti Sport, Barbería Andrópolis y las exquisitas empanadas que trajo para nosotros el día de hoy, Il Salato. Tengo una queja con Il Salato. Con Il Salato, deberían haber mandado más empanadas. Muy buena. Son ricas, ¿verdad? Riquísimas. Y eso que no has probado de pino, que para mí la tradicional, porque viene con... O la de chorrillada. Probé como cuatro en el cóctel previo de pasión de hincha. Que son 160. Me quedan 156 más, así que por eso, sigan mandando con empanadas. Esa variedad de empanadas, también quisiera saber la variedad de programación deportiva que tenemos para este fin de semana, para comenzar a cerrar este gran capítulo del día de hoy. Adelante. Así es, bueno, la segunda fecha de esta segunda rueda del Campeonato Nacional Femenino espera Santiago Wanderers frente a Deportes Iquique. Recordemos que tanto adulta como sub-17 es el mismo partido, para que la gente lo sepa. Universidad de Chile se enfrentará a Deportes Antofagasta. La Universidad de Concepción frente a las Oro y Cielo, las Viñamarinas de Everton. Partidazo ese. Deportes Temuco frente a Colo Colo. ¿Qué va a decir de Everton? No, de Everton, que va a seguir peleando por los puestos avanzados. Conozco al profe Mario Vera y sé que sus equipos son muy disputados también. Fernández Vial frente a Palestino. Ahí vamos a estar en Concepción. Así otro que, buen elenco. Amigo, bueno, de Concepción, voy a ir a pegar en la pera. ¿Cuándo se va a Palestino a Concepción? El sábado. Perfecto. Se juega el domingo el partido. Claro, pero ¿se van en bus? Sí, porque bueno, los viajes de menos de 1000 kilómetros, claro, son en bus. Ah, mira, ese es un buen importante dato para todas las personas que también nos andan preguntando a menudo por qué algunos se van en avión y otros se van en bus. Ojo, que eso está también dentro del tema, porque la NFP, en una muy buena gestión, cubre el 100% de los traslados. Y los traslados de más de 1000 kilómetros son en avión. Perfecto. Los traslados de menos de 1000 kilómetros tienen que ser en bus. Regio. También pagado y por la NFP. Por la NFP, bueno. Muy bien, clarito ahí para todos en la casa. Las Cruzadas se van a enfrentar a las Mineras Cobresal y Audax Italiano versus las Punteras, Santiago Morning. Esa es la programación de este fin de semana. No sabemos hora, bueno, recuerden cuáles son, ni el lugar. Pero los miércoles se verifica la información, los jueves ratificamos. Jueves ratificamos. Y ahí queda. Todo listo para el fin de semana, para que ya sepamos qué vamos a transmitir. No va a poder estar en Palestino, lamentablemente, pero... Si es que no quieren llevar nunca en el nunca. Bus... Nunca si nos avisan con tiempo, donde hincha puede ir. Algún no, pero a lo mejor se puede hacer una gestión por fuera. Ya, pero, me gusta. Pero sabemos que Omar no puede seguir apoyando acá con pasión de hincha con cualquier cosa. Sí, nos encantan las gestiones y también nos encantan los saludos que todas las personas están haciendo a través de nuestra plataforma Pasión de Hincha. Un saludo cariñoso a Manuel Urrutia, quien ha estado comentando con nosotros a través de todo siempre, nuestro programa. Siempre, tío Manuel. A Brian Foster, Francisco Samuel Galleguillos Calderón. También saludos cariñosos a Álvaro Maureira y a tantos más que siguen con nosotros este programa que está dirigido a todo el fútbol femenino, porque nosotros, Pasión FutFem, queremos que lo femenino se vuelva una moda. ¿Por qué no? Omar Carlos Prince por Tolosa,
Un gran saludo, Omar. Gran dirigente de Palestina. Oye, Fernández Vial ahí, Carlito es dirigente de fútbol femenino, y Fernández Vial. Para Pamela, Lazo, ¿qué preguntaba? ¿Quién es ese joven tan informado? De... Ah, wow. Bueno, le hacemos el resumen. Así es. Omar Roguet, Aguaida. Aguaida es mi apodo. ¿Te dicen así? Sí, una larga historia. Se lo puedo contar después de poner cámara. Sí, por supuesto. Así que él es el administrador de Palestino Femenino, que está a cargo de las muchachas del equipo árabe. Estoy soltero por si acaso. Una gestión maravillosa. Me gusta ese dato también para los femeninos y masculinos. Pasa tus redes sociales para que te busquen. Palestino Femenino en Twitter, Palestino Femenino en todos lados, Palestino Femenino Oficial. Esa es la única red social que me gusta compartir. Perfecto. Me gustaría, amigo, algún mensaje que le quieras dejar primero a las personas que te están viendo desde su hogar y a todas esas mujeres que también te están escuchando. Bueno, antes mujeres de eso, igual quería tomarme la licencia de enviarle un gran abrazo y mucho éxito a Carlos Vélez en su nueva aventura. Ojalá que en algún momento nos volvamos a topar en una cancha y ojalá que traiga mucha experiencia para el desarrollo del fútbol femenino. Así que, Carlos, yo sé que no, a lo mejor no me está viendo, pero un abrazo para él. Un abrazo también para la gente de Colo Colo, porque de verdad, pura buena onda con Luis Ormazábal, a la Constanza Minoletti, que no fue tan grave, Constanza, no fue tan grave, no dije nada malo, nada, tranquila. Y con respecto a lo que me estabas diciendo, o sea, creo que el gran saludo que le debo al fútbol femenino es a las jugadoras, porque semana a semana ellas son las que llevan el desarrollo de la actividad y el futuro, porque quizás ustedes que están viendo, jugadoras, no se dan cuenta, pero están cambiando el mundo. Cada minuto que ustedes pasan en cancha, cada like de visibilidad que tienen, está cambiando el mundo. Y si no es por ustedes, esto no se puede hacer. O sea, sin ustedes no hay futuro en el fútbol femenino. Son lo más importante, y un abrazo a todas las jugadoras de fútbol de todos los clubes. Y ojalá a nivel mundial pudiéramos tirar el saludo, porque de verdad a nivel mundial, no solamente ella, toda la gente que trabaja para el fútbol femenino, entrenadores, dirigentes, jugadoras, la misma prensa que difunde y saludar acá a Walter Quiroga, sino nos estaba preguntando sobre si comienza la sub-15. Claro que sí, este fin de semana con Audax Italiano recibiendo Santiago Morning, Colo Colo que va a enfrentar a La Calera y Palestino que va a jugar en Los Nogales ante la Universidad de Chile. ¿Algún otro saludo a título personal? ¿Algo que quieras decir para todas las personas? Muchas gracias por la oportunidad al directorio de Palestino Sociedad Anónima. Un saludo también muy afectuoso a don Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central, que durante años ha sido quien nos ha apoyado con el tema de la cancha de Nogales. Miguel Abdo, también activo director de fútbol femenino. A mis cabras, pues sí. ¿A quién más le voy a mandar saludos? No, en realidad saludo para toda la gente que hace posible que el fútbol femenino siga existiendo semana a semana, toda la gente que está comprometida desde los utileros de los clubes, desde los hinchas que van también a apoyar a las niñas, hasta don Sebastián Moreno, y ojalá que... Y pasión de hinchas. Bueno, pasión de hinchas, a ustedes les agradezco semana a semana cada vez que nos visitan en nuestro... No, y por difundirlo también. Pero está bien. Hay que decirlo, nos tratan muy bien, con mucho cariño, y eso se agradece bastante. Y a la Vale Nazar, la Vale Nazar sabe lo que me debe. ¡Ah! ¡Ándale, Pepito! Amigos, ¿algo que quieran decir antes de despedir este programa? Coco, Bueno, sí, a las jugadoras, siempre harto empuje. Lo que dice Omar es cierto, están cambiando el mundo y aprovechen estas plataformas como lo es Pasión Futfem y Pasión de Hincha para decirle a la gente, para decirle a los que están más arriba, a las autoridades, lo que quieren conseguir, lo que necesitan quizás. Es un medio. Así es, no tengan miedo. Este es un medio que está creado. Pasión Futfem fue creado para que se abrieran toda la información sobre el fútbol femenino. No directamente de la prensa, no directamente de nosotros que somos parte de la que lo que recolectamos, sino también directamente de ustedes, las jugadoras. Ustedes son las protagonistas, las que están ahí en cancha y las que viven día a día lo que está pasando con el fútbol femenino. No solo nosotros somos su apoyo. Nada más. Eso. Yo por mi parte, bueno, saludar a toda la gente, de todas las jugadoras más bien de nuestra selección chilena, de todos los clubes de Chile, Sudamérica y del mundo, y también invitar a los auspiciadores, a las empresas de emprendimiento, si quieren confiar en nosotros, si quieren trabajar junto a nosotros, estamos abiertos,
para que nos puedan contactar por nuestro Instagram, por nuestro Facebook. Estaríamos muy felices de recibir cualquier tipo de ayuda en ese aspecto para seguir difundiendo mucho más el fútbol femenino y todas y otras disciplinas deportivas, que fue para lo que nació Pasión de Hincha con el polideportivo. También un saludo para mi bolola y para mi mamá que ven también el programa. Se me olvida un saludo para la Unión Femenina de la Cisterna, que es el club que estamos levantando a nivel comunal con las chiquillas. Mira qué importante. Sí, no, y es una muy buena iniciativa. Queremos hacer más que fútbol, la Unión Femenina, que ojalá se convierta en el brazo deportivo femenino de la Cisterna. Anécdota personal, quisiera saber antes de irnos, ¿de dónde nació tu amor por el fútbol femenino? Quería hacerme llorar, ¿cierto? Quiero saberlo. Quiero saberlo porque no quiero que la gente se vaya sin saber de dónde claro, nació. ¿Por qué el fútbol femenino? Aquí viene la parte fea, porque yo me reía del fútbol femenino antes. ¿Ya? Yo siempre cuento esta historia porque es parte también de lo que tengo que comunicar. Yo me reía del fútbol femenino, lo miraba como algo aburrido, como que qué lata, sí, jugando fútbol. Y me tocó, mira, esto, las cosas del destino. Me tocó el 2015 que fui a ver la final de fútbol joven a Quilín, donde Palestino jugó con Guachipato y perdió 3-1. Y justo después de eso se jugaba la final de fútbol femenino del Clausura 2015, que jugaba Palestino con Colo-Colo. Yeah. Ese Colo-Colo, el mejor Colo-Colo de la historia, con la Tiene Ender, la Rocío Soto, estaba la Carla Guerrero, otras figuras de esos tiempos. Estefanía Banini, la Villa Mayor, o sea, era un equipazo. O sea, y las chiquillas le ganaron. O sea, Por supuesto, goles de Janet Salgado. Todavía me acuerdo, ¿no?, cuando le levantó la pelota a la Cristian Endler, la Janet Salgado, y hace un gol por arriba a la Endler. Y el penal de la Carmen Soto. También, Carmen Soto. Otro saludo para Carmen Soto, que me gustaría que volviera a Palestino o a otro equipo de fútbol. Palestino, Carmen, las puertas están abiertas. Ahí, por favor, ahí inició tu amor por el fútbol. Sí, y bueno, en ese tiempo yo vivía en Uruguay. Entonces venía cada cierto tiempo y me tocó la suerte de estar en ese partido. Volví el 2017 de Uruguay a vivir a Chile. No me metí directamente ese año a fútbol femenino, me metí el 2018. Y la verdad es que, como te decía, la motivación principal es que yo también tengo una hija. Y las chicas que juegan fútbol semana a semana son siempre las hijas de alguien que quizás no tuvieron la misma atención o el mismo apoyo de sus padres para poder hacer esto. Eran otros tiempos, quizás. Hablando de esa excepción, también hay futbolistas que tienen a sus hijas, como la hija de Humberto Suazo, que las tiene jugando en la Universidad de Chile. Oye, Mario Luca, pues la Vale Luca. Sí, la Vale Luca. Claro. El otro día fue en el partido Mario Luca, me dijeron, anda Mario Luca en la tribuna, y yo dije, pásame las canilleras al tiro. Saludos para la Vale igual, buena onda desde la otra. Entonces, agradecemos a todos su sintonía por haber acompañado nuevamente este programa, el cuarto programa de Pasión FUTFEM, donde llevamos para ustedes lo mejor de este Campeonato Nacional Femenino 2019, con las noticias nacionales e internacionales, anécdotas y entrevistas para ustedes. Recuerde que nos estamos juntando todos los lunes, no olvide este fin de semana, ya le avisaremos cuándo, así que atento a nuestras plataformas para que se una a los mejores partidos de este Campeonato Nacional Femenino 2019, categoría sub-17 y categoría adulta. Hoy estuvimos con un grande dirigente del fútbol femenino palestino, un hombre de la Cisterna, un hombre que ya nos contó de dónde comenzó su pasión por el género femenino. Muy agradecida de su preferencia, de haber compartido con nosotros. Recuerde contarle a sus amigos lo que estamos haciendo para que el género femenino se vuelva una moda. Muchas gracias, muy buenas noches, arriba el género femenino y que nada nos pares. Adiós.